No te olvides de quitarme. Sí, 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 justo ahí se va a escuchar. Listo, listo. Dale, dale, yo te, yo te, yo te presento. Muy buenas, 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 gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Come, comienza, comienza ya. Está genial esta segunda semifinal de la ASL. ¿Qué tal, Yu? ¿Qué tal las expectativas? ¿Cómo están, gente? Muy buenos días, muy buenos días. Con todos, buenos días. ya ¡Uf! Expectativas. Lo mejor de lo mejor del de Versus para el día de hoy. El Starcraft que veremos a continuación. Es eh, quizás el de más alto nivel de un protos contra Ser que a continuación. Muy emocionados ya. Aquí no sé qué pasar... Pero el estadio fácil y se va a caer. Porque es que Soma está. Y Rain está. Pero pff, va a ser un espectáculo ya. Va a ser un espectáculo a continuación. Sí, está genial, genial. Esta segunda semifinal. Ya estamos a poquito a poquito. De llegar a la gran final de este torneo, gente. Así que no se olviden, por favor, a compartir por todos lados. Mientras que ahí está Yu, va a estar compartiendo esta vez. Seguramente el profe que también está por ahí, listo para compartir, porque esto es imperdible. La semifinal de la ESL, gente. Ya está definido entre Visual y Light. ¿Quién de los dos pasa a la final? Y ahora solamente Soma y Rain van a luchar por ese puesto, ¿no? Así que vemos ahí un poquito la entrevista. Mientras ahí está Yu, comparte. Vamos a ver si podemos rescatar un poquito de lo que comentan por ahí. Bueno, ya saben, el Caster Park siempre. Bark, Buck siempre está haciendo ahí las molestias contra los jugadores buscando hacer eh, que esto sea mucho más picante, ¿no? E interesante. A ver qué le dice a Soma. Bueno, so, Soma se se siente muy confiado de ganar esta este enfrentamiento en Server versus ¿eh? Se siente muy bien Soma en base a su actual rendimiento, performance. ¿eh? <gasps> oh, so Oh, Soma dice que antes de ver el soki versus Rain, él pensaba que Rain es un jugador decente nomás, pero como ha visto que le ha ganado a SoulKey, dijo, oh no, me voy a necesitar preparar contra Rain. O sea, o sea va a necesitar esforzarse un poquito para ganarle a Rain, es lo que dice nuestro amigo Soma. Le a Rain, el, el entrevistado de Rain, ¿cómo te sientes frente a este best of seven contra Soma? Dice. Bueno, el resumen, dice: Voy a tomar el trofeo y, y en sí. Yo tengo experiencia ya en, en tengo más experiencia en finales de ESL, ¿no? Así que para mí va a ser eso mucho más fácil. <laughs> es probablemente que sí obtengas ese torneo y cambie tu carrera. Y ¿Qué piensas acerca de Rain? Bueno, dice que Rain está muy. como tímido para decir algún comentario. Dice, unas últimas palabras a antes de ir a jugar. Dice que. <laughs> Que, que su performance está buena para estar entre los cuatro mejores o tres mejores, no para estar arriba, ¿no? En el top. En la final. Y somos nuevamente la firma que siente que va a ganar fácilmente este Best of Seven. <laughs> bueno dice sí en otros juegos como League of Legends puedes ganar rain sí bueno eso es eso es bueno está un, un poco un poco por detrás pero eso es lo que comentaba eso es lo que comentaba nuestro amigo Somay Rain está listo y vamos a comenzar con esta, esta semifinal que parece final definitivamente, Yo ¿no? Está listo en vía ya el castle back, back A los jugadores van a su sitio ya y nada, ¿qué, qué opiniones, qué opiniones, you Vamos a comenzar con esta semifinal, la primera transmisión en domingo también. Generalmente todo ha sido martes, jueves, miércoles o cualquier otro día. Ahora tenemos este domingo. Y bueno, ya falta muy poquito también, Yu, eh, para que termine este genial torneo. Así es, el torneo de StarCraft de más nivel en todo el mundo, mi estimado Jan. Los mejores players coreanos. Y aquí podríamos decir incluso los dioses ya de StarCraft de esta última temporada de la ISL. Eh, no tuvimos, lamentablemente, a ni siquiera los campeones ¿no? de la temporada anterior. Y difícil de creer. Pero también esto eh, significa que el nivel de esta temporada, comparación de la anterior, ha superado con creces. Y ahora, pues, nos lleva ya a una primera semifinal que si no la vieron la anterior, pero fue brutal entre Papi y su Contra Light. Y ahora, pues, tendremos este Rain Soma que. Sinceramente, esto va a ser pero, una segunda locura. El tercer lugar. Y luego la final va a ser una fiesta de StarCraft. Como algunos recordarán, Jansen, si ¿no? El otro día estuvimos de aniversario, 24 años de StarCraft. Y qué mejor para continuar eh, la fiesta durante toda esta semana. Con un mejor StarCraft de nivel. Como es este Soma contra Rain. Sí, definitivamente. Eh. Creo que vamos a disfrutar muchísimo esta semifinal. La verdad que las semifinales son casi finales. Son partidas tremendas, interesantes, apasionantes y emocionantes. Así que nada, gente, su apoyo para compartir, porque vamos a tener hoy día partidones seguramente. Es un best of seven. Ya hablaron los jugadores y ya se expresaron un poquito cómo se sienten, qué cosa tienen en mente. Y bueno, básicamente los dos están súper confiados. Rain va, o dice que va a tener el tercero en sus manos muy pronto. Y nuestro amigo Souma también tiene la misma confianza, ¿no? Así que alguno de ellos miente seguramente y bueno, lo vamos a averiguar ahora en esta semifinal, al final, al final de esta jornada de hoy, domingo, domingo 3 de abril, ¿no? Así que eso es, vamos a ver entonces cómo vamos, cómo vamos con la transmisión y bueno, ahí está, bueno, tenemos los casters ahí, en el caster Park o Buck. Y a nuestros dos amigos ahí listos también para esta semifinal. Así que nada, ya saben, gente, el apoyo es compartir, compartir, compartir por todos lados para poder disfrutar y que más gente también disfrute de este genial contenido. Buenos, buenos días a todos. ¿eh? Sí, es, buenos días eh, a todos. Estamos a puntito de empezar. Es en que hacen un poquito de preview. Y ahora, eh, pues, arrancaremos con estas eh, partidas que van a ser. Lo mejor, lo mejor, por favor no se olviden, ese like es importante, que se ponga en color rojito, la estrella, si es que son nuevos por aquí en la plataforma Africa TV, eh, Y no olviden también quizás descargarse el aplicativo por el celular, que pues si nos ven en dos, en la PC y en el celular, nos ayudaría un montón. Eh, y también porque en el aplicativo, pues llega la notificación, llega, pero creo, dos, tres segundos a instantes, eh, bastante rápido, quizás la más eficiente a nivel de plataforma de streaming. Y el compartir, compartir un montón, es la segunda semifinal, y con esto descubriremos pues quiénes se van a pelear por el tercer lugar y quiénes se van a pelear por, y ya no siquiera sé ni siquiera el primer lugar, sino el trofeo y ese anhelado y jugoso premio, estimado Jan. Sí, definitivamente, definitivamente también. Que, que la verdad que todos creemos que debería ser un premio mucho mayor, pero bueno, de todas mm. maneras está ahí. La ASL teniendo ese premio para él ganador el que se lleve estas ya poquitas partidas es solamente que le queda a uno de los jugadores jugar una partida y aquí a nuestro amigo Rain y Soma pues le quedan dos todavía está todavía por por lucharse esta, esta final el sábado 9 de abril gente este sábado que viene no se lo vayan a perder es la final ya esto se termina se terminó el torneo y bueno vamos a ver quién se lleva esos casi casi 25 mil dólares en el primer lugar y en el segundo lugar, bueno, se mm. lleva 8000 dólares, ¿no? Así que es un poquito el cambio a nivel de dólares a, a ones. Ahí está, tenemos ahí, listo, cómo fue esto, cómo llegó. Y tenemos aquí los mapas ya. Vemos ahí el pick de, 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 de Rain Revolver. Así que iniciamos con mapas de Rain. Rain le tocó primero. Y bueno, ahí está. También tenemos los, los records. You. Si sí, es aquí, el, los winners lose, los porcentajes, ya saben, estadísticamente hablando: eh, 61% versus Ser, por parte de Rain, aunque ya conocemos por acá su performance. Eh, y pues la verdad me preocupa bastante por acá el jugador proto, siendo sincero, Jan. Lo vi en la en su versus anterior eh, contra Solk y pues, eh, bueno, contra Proto destaca más, vamos, en eh, su mejor performance contra Ser. No es que le vaya muy mal. El... pero es que Soma está hecho una máquina, Soma está hecho una máquina. A continuación también veremos por ahí los stats del jugador Sir. Ah, por cierto, por aquí a Soltán 2020, muchas gracias por esos cinco... Star, gracias por el apoyo por aquí en la plataforma Africa TV. Y muy emocionado ya, aquí es que los porcentajes son incluso, en todo, recopilando todas las últimas estadísticas, 70%. Eh, por parte de rey a todos casi todo lo que tres partidas nada más que ha perdido durante la temporada 8 que luego a las siguientes no estuvo y ahora esta temporada 13 puras victorias puras puras victorias alguna que otra nada más derrota pero acumula un 70% que este es decir bastante nivel de JSL. sí 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 tal cual ahí vemos una una derrota contra me parece que es contra Action y contra las demás son contra Zoki, Bueno, los sí, las victorias, las derrotas, derrotas digo, dos contra Zoki y una contra Action es las que ha tenido nuestro amigo Rain. Pero igual, 70% contra Serge es tremendo, de 10 partidas ganó 7. Y bueno, Rain llega con, yo, yo, yo siento que llega con esa ventaja de tener dos semanas de práctica contra el, 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 la base enemiga. Pero no, no olvidemos que esto le pasó a, a Bisu también, que llegaba justamente con eso bajo la manga, ¿no? Así que también es un detalle a tomar en cuenta y no necesariamente puede ser determinante, ¿no? Ahí está, vemos también los porcentajes de Souma, que los pasa mucho más rápido. Y en el caso de Souma contra Pertos tiene un 80%, así que es definitivo, gente, que vamos a tener, porque estas son estadísticas nada más, no son mm. las partidas como tal. Así que vamos a tener una semifinal tremenda, pero tremenda. Esta vez, ¿eh? ahí está. La, la, la están todos los de 10 partidas. Tienen 8 wins y 2 Luz. Así que esto nos, nos advierte de algo muy apretado, ¿no? Un 4-2 o un 4-3. En el, en el caso, digamos, más emocionante, seguramente. Y ahí está, ¿no? Tenemos el, los top 3 de los protos. Y bueno, el número 1 es Rain. Con 61.8%. El número 2 Bisu. Y el número 3 Mini. Así que ahí están los mejores productos de este torneo. Con la cantidad de wins. Y porcentajes. Bueno, están muy cerquita, pero están ahí. Y los Euros, como vemos, Effort todavía tiene una predominancia tremenda. Con un 62%. Y luego tenemos a soma con 59.7. Así que acercándose ahí. Y bueno, finalmente venía eh, queen Con 57%. 57.1% bueno, ¿a quién crees que se lo lleva a you? Uf, de nervios, de nervios. Ya saben porque luego el público está acostumbrado a decir, no, que la salada. Uh -huh. eh, pero sinceramente, sinceramente, yo voy porque va a ganar esto. Son más de 80%, me da mucha fe, pero mucha, mucha, mucha fe. Eh, al día de hoy uno de los top surge eh, pues que la, se lo merece, se lo merece, tenía un performance brutal esta temporada. Y Ray, uno de los mejores brutos, el top 1, como se comentaba por aquí, se miraba ahí en, de acuerdo a las estadísticas de la ISL, y sinceramente, eh, aún así yo le voy a asomar. También creo que va a estar muy justo, es un BO7, muy, muy justo. Me parece que va a ganar un, un 4-2, diría yo, pero si se va de 4-7 sería piquísimo también. Vean cómo lo ves. 4-3, 4-3, ¿no? Sí, eh, yo, yo, yo opino lo mismo eh O sea, de verdad también creo que Creo que va a ganar soma Creo que va a ganar 4-3 Pero No sé, tal, tal vez Tal vez me estoy dejando cegar por mi corazón Serge, pero creo que Creo que Zouma está en un momento Buenísimo, creo que viene mm. bastante Confiado, entrenado, y lo ha demostrado En el torneo, pero los dos me parece Que llegan fuertes, fuertes Tremendamente y va a estar. Va a estar muy peleado. Yo me iría con un 4-3 entonces. Entre soma y Rain. Pero tal vez nos equivocamos tremendamente. Y gana Rain 4-2 también. Eh? O sea, esto está. Ya vimos los porcentajes. 10% de diferencia. Y en partidas como esta gente. Está en un hilo. Eso pende. Pende en un hilo. Tal vez puede ser un 4-0. Quién sabe. Qué importante oh. es la primera partida. Vamos a disfrutarlo, podría ser 4-0 Podría acabarse esto en 40 o 50 minutos A lo mucho, así que todo eso es posible Así que no se despeguen No se olviden compartir Timbrenle a los amigos por ahí, lo que sea Para disfrutar de esta De esta semifinal Y no se olviden gente, el sábado 9 Tenemos la final, y bueno lo anuncio lo Aprovecho de anunciar, anunciarlo de una vez Vamos a castear Los tres juntos esta final Así que va a ser súper épico Vamos a castearla junto a Yu y junto a Dead Fate también. Así que vamos a estar los tres juntos. Eh, hay chiquititos en la pantalla, pero al estilo al estilo Ubi. Vamos a estar ca casteando y llevando esta partida y los comentarios hacia ustedes en español este sábado 9 a las 5 de la mañana. Así que a pedir permiso en el trabajo, a todo lo que haya que hacer para comenzar a disfrutar de estas geniales partidas. Así que nada. Vamos a comenzar entonces con el primer round, el primer set en el mapa Revolver. Se enfrentan Rainy Soma y comienza esta semifinal número 2 de la ISL 13. Y, y luego el profe haciendo la de Hot Six, ¿no? Ahí tomándose todo de un solo... <laughs> un solo esto. Y bueno, pues empezamos, arrancamos, arrancamos, arrancamos con la primera partida, estimados ya. Mapa de Revolver, mapa de cuatro ubicaciones. tenemos al jugador Protos arriba a la derecha y arriba a la izquierda lo tenemos al jugador Serge Soma. Enfocadísimos, concentradísimos ya, partida de nervios, eh, un best out 7 que la verdad va a ser quizás de la más, de la más epico. Mapa de cuatro ubicaciones Jan, y qué te parece por acá exactamente las ubicaciones de ambos players Bueno ahí está, los tenemos cerca así que va a haber bastante, bastante asedio Vamos a ver cómo es que deciden abrir, es muy probable que eso Uma como siempre tome las oportunidades que le ponga el enemigo y seguramente vamos a tener aperturas muy agresivas de parte de eso. Ahí está, viene Rain a ponerse pylon y sale a buscar como manda la diosa Fortuna, exactamente dónde se encuentra el enemigo. Así que ahí está, lo vemos acercándose con El Prof hacia esa zona y ahí está buscando. Pero esa no es una ruta de no es una ruta de de scout, mm -hmm. así que va a buscar directamente, no no es una ruta del Overlord, el, over, el Overlord Va a ir siempre hacia abajo en este mapa o hacia arriba en cualquier caso. Así que rapidísimo llega Rain hacia la base del enemigo. Vemos ahí que mueve, mueve a la izquierda larva, eh, las larvas. Nuestro ¿no? amigo Soma y listo, lo encuentra rapidísimo. Así que bueno, descarta rápido también para Soma. Pone ya ese spawning pool. Ojo, eh. Ojo ahí que lo ha puesto a los, cerca de él. A los 11 los puso yo. Si no sí, equivoco, sí. El... ¿sí? 11, sí más o menos por ahí Porque ya está reponiendo por acá una larva extra El jugador Sir Y bueno, por parte de Dead Rain pues ahora sinceramente tendría que buscar quizás una apertura un poco más defensiva. Si se va a salir con un Nexus, podría estar tentando la suerte y también dependerá por acá de la visión que adquiere el Scout, saber cuántos Serling pudiesen venir y... y a ver, cuidado porque el Soma ya está a puntito por acá de plantar también la hatchel no debería interrumpirlo para que gaste por ellos minerales el jugador Ser. Y de esta manera, pues que no traiga tanto Serling, apenas explosión en la Spawn y Pool, de un momento todo normal y vemos que Reign otra vez por acá comienza con las agresiones contra esos trabajadores que se algunos Drone en, en early pues es un espectáculo. Normalmente los eh, jugadores en pro players siempre buscan una pequeña diferencia para arrancar con el pie derecho, por así decirlo. Muy aparte de la suerte de scout eh, llevarse un drone extra desde early, pues es muy importante y más contra los Zerg. Y vemos que Soma sale aventurado a tomar una base a las nueve en punto. Eh, ahí está el trocito mineral. Es una base. Eh, un poco curiosa, cercana le queda muy cerca por cada ruta al jugador ser para poder defenderla. Aunque hay algunos ser que en este mapa optan por tomar la natural, en este caso podría ser de las 7 en punto. Y de esta forma, pues a futuro ya te proyectas a una quinta, a una principal exactamente de las 7. Eh, y bueno, cuidado que Rain se podría llevar a este tronco. ¿eh? Eh, vemos una, un conocimiento tremendo de parte de lo que está haciendo Rain por parte de suma, ¿eh? suma. Ha estado terneando todavía hasta, hasta, me parece, los 12 obreros y un poquito más todavía. Contando que, que está poniendo estructuras, como o puso estructuras como el Spawning Pool, el, ext el Extractor. Y de esa manera ha estado bastante administrando bastante bien realmente su economía. Sin dejarse presionar por la llegada rápida de ese profi de lo que podría significar esas molestias con el primer sellout. Así que bien jugado por parte de nuestro amigo eh, soma que adivinó de alguna forma bastante bastante bien lo que hace el enemigo Aun cuando no tenía ni siquiera el overlord metido en la base Así que eso quiere decir que lo ha estudiado también bastante bien vemos ahí el cybernetics core haciéndose una posición en el ser difícil verla por parte del overlord y vemos también ese hydroelix den y la tercera terminada cita de los para nuestro amigo rain que parece parece que Podría tomar algún push muy certero con Celots por lo que vemos. Así que ahí está complicado que le vea el Cybernetic Score Va a llegar a la main, no lo va a ver. Así que va a ser un poquito la idea, seguramente, sorprender a, a nuestro amigo Rain A. Ah, Soma con un push de Celots Ahí está, está viendo la, la mejora de ataque. Y bueno, vamos a ver si se lo debe percatar. Yu con ese overblur y tiene el sexto sentido de poder verlo. ¿eh? Así es, eh, los Overlords, los Arling están en muy buena ubicación, permite tener el map control y de esta manera también muy protegido su perímetro el jugador Sersoma. Y bueno, tengamos en cuenta pues, que las aperturas agresivas ahora con una cita del World Party the Rain, la verdad que es de temer. Y aquí el jugador Ser pues necesita la información necesaria, menos mal que está infiltrando ese Overlord a la base principal para ver exactamente esta estructura que es lo más importante. Cae finalmente por acá el Proof of Scout. Tenemos ese Templar Arcade bastante rápido por parte de, eh, de Rain. El Draw nada más para pasivar por ahí el Overlord, a ver si le deja de estar viendo por acá la información. Y acá es importante saber el, el haberle visto hace un momento con el Proof Esaidral Den para el jugador Ser. Y lo opuesto por parte de Soma, a verle por acá a la citadel. Así que vamos a tener muchísima acción. Nada más se completa las upgrades, nada más consoliden por acá la economía. Y en el caso de Soma, pues reponer más que nada ese overlord que la termina por perder. Y se queda brevemente en supply block. Observer, pues acá tendrán que ganar un poquito de espacio. Quizás salir a molestar a alguno que otro silo que podría estar por ahí un poco suelto. Rascar lo que en medida de posible sea necesario sin perder ninguna otra unidad. Bueno, Reign aquí inmediatamente, pues colocando más cañón de fotones. Y hemos visto también un Stargate por ahí. Muy probablemente busque la molestia aérea, el scout con, con ese corsario para contra la base de Soma. Bueno, bastantes hattery por parte del jugador, Sir. Bastantes hattery y una respuesta por ahora. Pues ambos en su base, ninguno quiere salir. En el caso de Rain, pues se le entiende. Tiene muy pocas unidades, alguno que otro canon extra, pero deja muy, dejaría muy vulnerable en caso de salir al ataque, porque ha visto pues esa hidra del, del Sir. Y por parte de Soma, pues esa cita él no se la quiere dejar ni mucho menos eh, precavido en el caso de que saliera pues, al contraataque lo podría sorprender con esa cometida de Silots. Y a ver cuál es la, la estrategia que tiene uno con otro, porque apenas nada más llega por aquí las agresiones eh, van a reventar. Y cuidado que tenemos un Darten para la base de las nueve. Sí, tenemos jugadores muy creativos en esta semifinal. Aquí uf, justo sale el Overlord. <laughs> y lo ha visto, ¿eh? Lo ha visto cuando mm. salió con los serlings se notó que lo vio. Así que eh, es más, lo percibió un poquito con los airlines. Simplemente validó, comprobó que era un DT. Y ahí está, lo está viendo en toda su esplendor. Vamos a ver por qué se eh, movía ahí por la parte central. E igual está haciendo daño. Miren cómo corta ahí 4. Uf, parecía que iba a llevar un cuarto drone. Ahí vemos que los hydras se lanzan al ataque. Ese es un momento para poder colarse con el DT que espera ahí. Vemos que pone los cannons. Y bueno, se a lanzar con todo contra ese Gateway, vemos que están saliendo también más elots de la parte interna y ya tiene la velocidad, ya tiene la mejora también, se acerca a ese DT para comenzar a cortar Hydrolix Vamos a ver si comienza a quedar ahí un poquitín para poder eh, acercarse a ese Overlord, bueno lo que va a hacer es pegarse ya, tenemos el, el Corsair ya haciendo las molestias. Y bueno, justamente yo comentaba, ¿no? Los Macro Hatchers, nuevamente soma que se queda Supply Block, pierde otro Overlord. Y aquí, bueno, va a comenzar también, había cancelado ahí. Y va a comenzar a reventar estas, estas eh, pylons y unidades, estructuras que tenía por ahí. Mientras que ya tenemos a, a nuestro amigo Rain, sabiendo que soma está Supply Block, se lanza el ataque con esos me Mejora y velocidad para hacer las molestias y nuevamente va a caer otro Overlord ahí por oh, y gracias de esos...

Así es, por acá el jugador, Proto buscando más molestias con sus Overlords eh, para llevarlos y desubicarlos exactamente, y quitarles al Sir la misión para poder infiltrar por acá finalmente su Dark Templar. Veremos si lo consigue. Por acá los fanáticos comienzan a hacer un montón de desastres vía eh, terrestre. Los Corsares movilizando inmediatamente a los Overlords en Dark Templar que se infiltra por la parte baja. Empiezan a caer mágicamente por acá los trabajadores. Soma responde moviendo inmediatamente a los obreros a la otra ubicación. Rodean muy bien por acá con las sidras Quizás a enfrentarse al. al protos cara a cara es lo que busca por aquí Soma obviamente proteger sus estructuras y dejarlos en unidades a Rein se ha consumido todos sus hilos el que venía a saltar la base y al asaltante terminó siendo asaltado tenemos ese par de corsarios que siguen navegando ya preocupación aérea pero por tierra lo tiene todo controlado Soma veremos qué tal es porque hay tormentas iónicas porque Rein ya las tiene a la orden del día minuto casi nueve ya y pues ya sabemos que el arma de la tormenta es la mejor que tiene el protoss contra ser y dependerá nada más de eso, driblear bien, que sinceramente lo van a necesitar o ya tal si enviar un pequeño grupo de hidras que son las que están por ahí arriba rondando y buscando quizás tarjetear esos templars eh, que normalmente se encuentran en la línea eh, bastante detrás de la línea de ataque protoss, se encuentran en back lane y pues al ser unidades lentas la puede tarjetar Y bueno, cuidado que sigue sí, cayendo por acá Overlords. Con el más uno al ataque al, al aire por aquí, Reign, Normalmente vemos uno al aire cuando hay bastantes Corsarios, pero solo tenemos dos. Y de esta forma consigue con sus dos Corsarios tomarse más rápido los Overlords. Reign el que genio. Y pues que también Soma está respondiendo muy bien cuarenta con la defensas nada más que se libere este par de Corsarios. Y lo podríamos tener. Incluso tenemos una espira por parte del Surge. ¿eh? Sí, ahí está, va a querer eh, parar ya con ese asedio de parte de los corsarios. Están haciendo bastante daño. Vemos que se pone. Se vuelve a colar, por acá hay poquito hydrates. Así que va a pagarlo con mucho drone. Así que va a intercambiar de esa manera. Avanza con los hydras. El corsario que ve, los corsarios que ven, la cantidad de unidades. Y bueno, la verdad que Rain lo tiene todo esto muy bien preparado. ¿eh? Muy bien preparado. Está un paso, un paso adelante. Vamos a ver, lo va a encontrar. Parece que sí, se salva todavía y acá aprovecha justamente el ataque para colar ese drop. Cuidado, pero que lo podrían ver, no se percata. Soma que está de paseo, baja el DT. Y bueno, ahora sí lo ve mientras que bloquea el ingreso. Ha hecho un buen, una buena defensa por acá, no, lo, no, lo, no le permite entrar. Pero como le matan los obreros, Rain sí o sí sangra, hace, hace sangrar digo, al enemigo. Y ahí está, vemos también que le persigue. Mientras que hace el cambio a Dragons, ya tiene Observer, Dragons, y bueno, eh, nuestro amigo Souma que va a hacer ese cambio, pero tenemos un montón de Dragons que salen a hacer el, el ataque. Va a limpiar esa zona y quiere meter algún drop, seguramente con DT y High Templar, para complicar al enemigo, ya que sabe que puede hacer justamente ese daño económico, ¿no? Sale, eh, sale Rain. Sale Rain con bastantes unidades para salvaguardar esa tercera ubicación con templars, obviamente sabe también que no está libre ni mucho menos de un ataque Ser porque hasta el momento no han caído tantas hidras como quizás le hubiesen gustado. Ahora será la magia con tormentación y casi bueno, por parte de Sir había sido advertido con este drop que vio hace un momento ya. Y veremos que con esa espira, pues aquí lo normal sería hacer una que otra parejita de scores también para poder interceptar a los Corsarios. Y bueno, sigue por acá haciendo sangrar en el rain, distrayendo, porque dos hilos, vamos, no va a conseguir 300 kills, ni mucho menos limpiar esa base de las 9. Pero es la distracción que busca por aquí el Protoss para obligar al Sur a bajar inmediatamente con alguna que otra de refuerzo, mientras que por arriba infiltra el ataque superior y este drop, que la verdad... Va a ser muy fuerte dependiendo de qué es lo que vaya trayendo. Triple Silot sí, por lo visto. El Darth Templar hace un momento que lo había bajado, pero con esto buscará hacer alguno que otro daño. Un poquito para ahí esquiva de ataque. Vienen las mutiles para poder obtener, pero de esta manera se deja por aquí. Las sierras en la parte inferior. Ojito. Oh, doble tormentación K. Triple tormentación K. Muy bien impactada por parte del Protoss contra el Y aquí es donde Soma no pudo evitar la pérdida de una muta, eh, de una cantidad aérea. Eh, perdón, terrestre de muchísimas hidrales Y ahora, pues las mutas tendrán que hacer el trabajo. Veremos si lo consigue. Porque está demasiado, oh, demasiado complicado. Sus unidades aéreas ya están a puntito sí, de está. caer. Sí, ahí está. Es, es GG. Definitivamente, no hay nada que hacer. Gran ataque de parte de Rain. Molestoso todo el tiempo. Hizo ese drop. Hizo mucho daño. Distrajo al enemigo. Le mató muchísimos Overlords. Y también lo teníamos ahí. Con esas tormentas que bien no desperdició absolutamente ninguna tormenta. Rain acaba de validar su hipótesis. Así que lo tiene ya, él eh, lo tiene. Ha reventado Soma. Y a pesar de que Soma ha jugado, pero muy, muy, muy macro. Mm. Económicamente hemos y ha, y ha estado además atento. Atento muy bien a casi todos los ataques de parte de Rain. No ha podido con ese multitasking tremendo que tiene Rain de esa manera que nos muestra haciendo daño sí o sí o sea definitivamente Rain hace daño tremendo y lo demostró en esta primera partida en la cual se pone por delante ya sabemos qué importantísimo es ponerse por delante y ¿Qué, qué daño le ha hecho el tema de cuántos Overlord cuando lo ha dejado Supply Block acá eh... Soma esperando ese, ese, eso, matar esos High Templars mientras que Rain metido ahí en la base. Se van a dar cuenta en el minimapa que nunca vuelven los obreros. Eh? Los obreros se van ahí en la natural y no vuelven a la main. Y ahí miren eso, cómo es que se lleva todas las tormentas de golpe. Así que ahí le falló el scout con los Sherlings. Se quedó con nada básicamente. Y aún cuando vienen esos mutas, hasta el Sidestorm también le cae de regalo directamente así que no había más que drones para defender tremendo y la población acaba 130 contra 70 una locura y que qué, qué, qué fuerte, ¿eh? que fuerte push de parte de Rain y yo parece que parece que esto va a ser esto va a ser un 4-13 eh, ya no te oías el musicote el... ahí porque si no ya <laughs> sí. fuimos ya Está, ya, estaba muy... Me con y con dije ya. No, corta, no, ya no música, ya está, porque si no... Ya fue... Ya. Y lo otro Dice que me he congelado, dice, a ver si lo puedes ah, comprobar. Dice que me he congelado. Y, ...si me veo ahí congeladísimo. Luego de las tormentas cénicas de Rain se nota que he estado ahí, me ya ha dejado está. prácticamente muy, muy quieto. Me ha dejado de lado, ¿eh? Me ha dejado helado. Y bueno, la bueno. verdad que, oye, qué tremendo ataque el Rain generando pues un multitask brutal hasta tal punto de buscar ataques para distraer ataques el que sinceramente soma pues eh, intentó intentó hasta un punto contrarrestar con esa cantidad de hidras pero cuanto mucho puede ser contra el proto fue tumbar la gateway y ya luego de eso fue pura pura estrategia por parte de Rain generando ataques fastidiendo con esos dark templars y, y al fin, al cabo tuvimos un suerte con un switch a Mutalis es que pues llegaba muy tarde y ya tenía a encima con un montón de tormentas y barriendo con todas esas hidras que al final no pudo, creo, salvar eh, a casi ninguna. Y se cayó, ¿no? Se cayó todo ese se cayó toda la casa para Soma. Todas las hidras fueron derretidas con esas Airstorms muy bien ubicadas por parte del rey Y la verdad, si sigue jugando a este nivel, quién sabe, nos podríamos estar eh, yendo muy de cara. Ya en ambos dijimos que Soma lo iba a tener, y Rein que viene con talento puro a, a tumbar a Soma. Sí, yo ya había comentado en varias veces que yo no creo en el talento, eso para mí no existe. Pero vemos a Soma eh, siendo vapuleado por Rein. O sea, uh -huh. ya vamos a poner que, que no todos esos... Ponte ya, esos Einstorm storm no mataban todos los hydras de golpe ahí en la puerta, en la entrada. Qué error de Soma, ¿eh? Error tremendo. El, uh -huh. el dejar que mueran todas las unidades así. Pero aún así, quitemos que, quitemos que mataba a todos los highers ahí... Y que, que hubieran sobrevivido, hubieran estado en el high ground... Ese push de Rain venía pero absoluto... O sea, era fuertísimo ese push como para llevarse o la natural o meterse a la tercera... Y era un jaque mate, o sea, hacía un push súper rápido... Hacía un push mortal, o sea, de natural o tercera se iba sí o sí... Y ese daño iba a ser obviamente... Tremendo, porque Rain ya tenía una tercera bien posicionada, así que iba a dejar el Surge con una base menos, como mínimo con ese push, así fuera, así sea malo y matara muy poquito Hydra, tenía esa posibilidad todavía. Así que tremendo lo que hace, el daño que hizo matando los obreros, obligando a Souma a reponer esos drones para tener la cantidad necesaria de economía. También, esto, esto, estos ligeros no necesitó 50 eh, Corsairs ni nada por el estilo. Simplemente con dos o a lo mucho tres hizo todas esas este, diabluras, digamos, contra los Overlords. Mm. Así que sí, es muy probable que fallemos estrepitosamente y esto pueda terminar, como decía yo también al inicio, 4-0 mm -hmm. para Rain. Puede pasar. Es una semifinal de alto nivel y me preocupó un montón cuando acabó la partida. Rain hizo la miradita de. I got it, ¿no? Una cosa, de, lo tengo, ya ya está. Eh, ha visto, para mí ha comprobado una hipótesis en la primera partida. Y eso está, eso, o sea, eh, ha estudiado muy bien al enemigo, Rain. Se nota que lo hace, se nota, o sea, es, es, es algo que, que se nota, se nota mucho. Hay algunos que lo confiesan y dicen, sí, yo, yo he estudiado al enemigo. Y bueno, S Soma está súper confiado. También se nota que ha estudiado al enemigo, pero miren... Que Rain sale so el sobrepensar, ¿no? Sale sobre eso y dice: Ok, el enemigo puede hacer que haga esto, entonces voy a ir a hacer esto. Los mapas también a veces son determinantes, pero el, error, o el el punto más grande fue que, que movieron todos los hives directamente en ese, en ese ataque. Y, y además tenía, o sea, Rain tenía hasta observer, tío. O sea, no veía no, no, no una forma en la que pueda parar ese push. Ese Tremendísimo, eh, tremendísimo que se sacó Poniendo ese Cybernetic Score Dentro sin que pueda ser escauteado Engañando con ese Stargate Y dándole la posibilidad A nuestro amigo Rain De poder tener esa cantidad de unidades Esas mejoras, esa velocidad Y bueno, todo le salió perfecto ¿eh? Overlord afuera Mató muchos Drones como jugando Cuando se coló con los Zealots Justamente en uno de los push tú comentabas Acaba de perder todas las unidades Pero mató un montón de Drones y esas pequeñas cositas retrasan a la llegada y defensa del push. Y bueno, no llegó a atacar nada más que se llevó un gateway y un pylon. Se llevó a lo, a lo mucho, no sé si algún canon por ahí, pero me parece que esas dos no más. Es el único, el único daño que hizo Soma al final en la partida. Y bueno, hemos visto también algo eh, importante, Yu, que es el tema de la salida económica. La apertura económica de, de Rain también ha sido mm. bastante buena. Y tal vez veamos eso, es también lo que se vio bastante con Sochi, arriesgando prácticamente. zoki lo tenía en el bolsillo, pero en la cuarta partida vimos como Rain salió a, a ese 2 en exo directamente, sin importarle nada más. Que, aunque estaba jugando contra un Surge de ese tamaño, así que lo tenemos ahora súper practicado. Y creo que afinadísimo contra nuestro amigo Souma, que bueno, va a tener que plantear ahora para jugar este segundo round. ¿eh? Sí, es, sí. y algo también que comentabas en la primera parte del enfrentamiento: enviar la sonda por una otra ubicación, por donde no fuera la trayectoria del Overlord, eh, pero también teniendo en cuenta que Soma es de los Over que te envían el Over un poco más en diagonal, casi tirando al centro, a saber por dónde llega la sonda y saber indirectamente dónde se encuentra el rival. Eh, el que reincuela por ahí, si, todo, si tiene otro camino, pues dice: no me voy a revelar la sonda, voy a ganar el tiempo suficiente hasta que me encuentre. Y, y tenías ahí aprovechando desde el inicio, ¿no? Desde el principio de la partida, un poquito por ahí aprovechando el mapa. Esto significa estudio del mapa, significa eh, también estudio del rival. Sabes que son manos de los que envían directamente el Overlord a la natural más cercana. y eh, uh -huh. Le envía más que nada tirando ahí al centro y enviando ahí la sonda por otro lugar. Me parece que desde el inicio, que desde el inicio ya se notaba una lectura muy buena del Protoss contra el Zerg y aprovechando muy bien eh, su mapa porque al fin y al cabo este ha sido su primer pick veremos qué tal le va a Soma en el segundo enfrentamiento me parece que es mapa de Bermeer y, y, y a ver porque acá sinceramente eh, que tengamos winner eh, por parte de ambos en sus respectivos mapas sería lo mejor llevándonos hasta una última partida al desempate eh, sería lo más épico sinceramente me gustaría eh, ver ese tipo de desempates en esta y el todo puede pasar nada está dicho todavía eh, sabemos que Rain viene sólido, Soma todavía le podría dar la, la vuelta al, al marcador y ojalá, ojalá sinceramente, porque la verdad que haya perdido de esta manera la primera partida no, no me ha gustado mucho por parte del jugador Sergio. Sí, sí, bien, bien jugado ahí y, y además apuntando ahí a lo que comentas, claro, o sea, también hay un tema de mind game, ¿no? O sea, un juego mental ahí porque es como, uy, si vas, buscas por ahí, me ves el overlord eh, de, en esa posición. Pues se nota que me conoce bastante bien, me has estudiado y eso ya te pone como algo, algo eh, más atento. Así que bueno, vamos a ver si es que Souma puede reaccionar a esto y puede pues darle vuelta, eh, darle vuelta al marcador. Vamos a ver porque este es Pick. Justamente Souma este es elegido por Souma, el mapa Vermeer, Vermeer y bueno. Veremos cómo le va, que se tiene preparado y si puede comenzar a poner esto en un empate para que podamos seguir disfrutando. Esto no sea un 4-0 apagullante. Vamos a ver también, hay que contar. Yo creo que 10 minutos es el, top de, el tope de las partidas. Como dije, creo que vamos a estar 40 minutos acá. Así que aprovecharlo, compartir por favor. Dejar su like por todos lados. Porque. Esto se puede terminar así, eh, esto no creo que sean partidas tan largas, espero espero que tengamos alguna por ahí, pero se puede terminar 4-0 tranquilamente. Es una semifinal, así que se entiende como tal, y bueno, vamos ahí, comenzamos y dale, presentamos a los jugadores. Ok, lo tenemos en pantalla abajo a la izquierda de color rosita por acá. El jugador summa cerca de la 7 en punto. Y el jugador su rival por acá para esta segunda semifinal, Rain arriba a la derecha, el Protoss, de color verde cerca a la 1 en punto. Posiciones en diagonal ya y quizás sea esta mm. partida la que necesitamos en ubicaciones diferentes. En una diagonal muy extensa para este mapa de Rarmir. Este mapa para poder llegar quizás a. A mid game, a late game, probablemente sería lo, lo, algo espectacular, sinceramente. Algo espectacular. Sí, esta es la partida larga que necesitamos. ¿eh? Ojalá que sea. Sí, sí, las posiciones lejanas y eso aleja absolutamente todo, ¿no? Los ataques, los scouts, absolutamente todo, gente. Así que no se escuchó, nos escucharon los dioses del Star <laughs> ahí en esta siguiente partida. Y mira lo que hace Rain, sale a buscar en, en Cruz. En cruce, así que va a validar otra de las cosas que tiene planeadas. Qué bueno es este jugador, ¿eh? O sea, él, él piensa que es talento, como digo yo. Piensa, cree que eso existe, pero no es eso, gente. Sino que este jugador le va bastante bien lo que piensa. Básicamente dice, va a pasar esto, esto, esto. Y está listo, lo ve. Lo ha visto ya. Y ahora Soma, pues, tiene que alucinar nomás porque ha venido cruzando. Y vamos a ver si es que lo tiene rapidísimo también ese spawning pool. Y bueno, comienza aquí eh, a hacer las molestias también con el prof. Llegado a la base y va a salir a expandirse al par de CB. ¿Qué es lo que No, no, vio ese spawning pool, así que no creo que sea tan... Uy, sí. decías, decías, Jan, dice, ¿no? Dale, Jan. <laughs> <laughs> Nexus otra vez aprovechando... Eh, sinceramente, hay algo que me preocupa porque es que aquí el Overlord, de parte de suma, vio que la sonda llegaba en vertical. Lo que se podría estar sospechando que el Protoss está a las 11 en punto. El Overlord se está dirigiendo en esa ubicación, en vertical exactamente. Eh, y aquí probablemente la haya estado jugando, obviamente, con el tema de la vista. Aprovecha todo este range, hay que le encontrar primera ubicación que esté en diagonal y que el sucesor, y pues tampoco es que vaya a llegar muy, muy bien a tiempo. Y sale con otra vez este Nexus. Eh, al igual que en la partida anterior, y me estoy preocupando porque es que aquí Rey está, está jugando con una confianza eh, de vamos, aquí es como que vengo a ganarlo y pues vamos a marcarnos un 4 a 0, ¿por qué no? Y, y a Soma no está funcionando esto del overlord enviado en diagonal. Vemos que inmediatamente moviliza a sus overlords a la ubicación del jugador Protoss. Por acá, Rain, qué molestoso es con ese, con ese proof, la verdad. Consigue muchísima, eh, muchísimo movimiento de drone por ahí para poder salvaguardar a sus trabajadores, el jugador ser Y, y a ver cómo, cómo responde Soma. Este es su pick. Algo ha tenido que ver preparado. Eh, aprovechar probablemente las bases. Eh, encontrar quizás una, una cuarta expansión para llegar a mid-game. Si es que Rain se lo permite, claro está la verdad que me está preocupando mucho por acá el ser para contra un Protos que está jugando pues de esta manera eh, sólida y de manera muy esto muy, muy consolidado la verdad para poder plantear un Nexus bastante rápido y siendo una segunda partida ya eh. sí ahí está lo tenemos algo debe tener preparado pensará como nosotros depende en de la distancia soma pero bueno Rain saliendo súper económico súper rápido con ese gas también Así que creo que hasta nuevamente el cybernetic core metido ahí. Que bueno, te, técnicamente el, el Overlord debería haberlo, pero el Overblord se va a preocupar de lo que ha pasado en la partida anterior. No te más acordado muchísimo al mini larva de la ASL11. Vimos un poquito eso, ¿no? A Mini poniendo el cybernetic core ahí escondido. Poniendo un gateway escondido en la natural donde sabe que el, el enemigo no lo va a ver. Y bueno, vamos a ver este Overlord Justo ahora lo van a apuntar. La idea es que luego no vea ese Cybernetics Core, pero bueno, vamos a ver, está, se, se acerca ya. Se acerca ahí. Algo se ve Levi. además que recordemos que ha visto ha visto el, ahí está poniendo toda la cuarta, cuarta micro hatchery. Ha visto ha visto el replay Soma de la primera partida, así que más o menos debe inferir lo que podría estar pasando en base a lo que ve en la base del enemigo. No te ves en la base del enemigo y contabilizas, dices, ah, minuto 4:30, no tiene esto, no tiene esto, tiene esto, entonces en el otro lado debe estar seguro, seguro construida esa estructura seguramente, ¿no? Y bueno ahí está escondido ese, ese celo, a ver si avanza hacia la base de Soma. lo acaba de ver con los Serlings. vamos a ver si retroce con todo. O simplemente usa cuatro serverlings para evitar que se vayan a colar mientras que viene, Pero aquí el asedio se mete con el overlord. Ahora sí, tenemos el, el intento de Ramba y no puede hacer nada ahí, bloqueado con un prof y un dragón. Yu. Aquí la verdad que el, el pensamiento por parte de Soma, cuidado por ahí el slot. El pensamiento de Soma es que, claro, voy a enviar al overlord eh, y dado el tiempo que ha pasado. Eh, lo voy a enviar directamente hacia la base principal del mm, Protoss a saber qué mm. tecnología tiene. Y como bien comentabas, saber y pronosticarse. Bueno, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero enviarse directamente también. No sé si ahora de que el Protoss haya salido muy económico. La partida anterior lo hizo y acá, eh, hablando en probabilidades, es como que la primera partida te puede jugar a un 12 Nexus eh, bastante rápido, pero ya para una segunda no creo que hagas lo mismo. Más o menos es el pensamiento por parte de Soma. Y pues ahora otra vez lo tenemos acumulando toda en la base natural por aquí a a Rain y la comunidad de Cybernetics Code muy por encima por él, la cita de que la tiene un tanto oculta y aquí sinceramente no sé si no sé si Soma, pues se haya proyectado de, de toda esta manera de todo de toda esta fiesta protos que está haciendo Rain económicamente hablando eh, tiene muy bien protegida por aquí la base incluso con ese dragón pudo haber salido a cazar el, el Overlord pero tampoco es que quiera dejar libre la puerta y, y lo tiene lo tiene por aquí Rain la verdad una una economía muy potente desde Early Jugándole en contra, eh, quizás los pensamientos del propio Soma. Y acá, sinceramente, si lo gana otra vez Reign, eh, que está, eh, que está muy, muy potente. Tenemos una espira bastante rápida por parte de Soma. ¿eh? Interesante, a diferencia de la partida anterior. Buscará un poco más el juego aéreo. Y bueno, tenemos inmediatamente por ahí el robo archivo de templarios para el jugador protoss inmediatamente sacando por aquí a pasar el overlord y esa espira tendría que medir medida de lo posible llegar para eh, hacer una parejita de scores y zafarse de este daño aéreo que sinceramente en la partida anterior Hizo, hizo lo suyo, llevarse uno o dos overlords probable pero llevarse tres, cuatro y seguir fastidiando el espacio aéreo del ser es demasiado incómodo. Un poco tenemos ya la salida por parte de Ren con eh, silo de speed, ya por aquí el Corsario determina la estructura de los Spire el primer overlord un poco siendo asediado. Ve, veremos si estos eh, silos se encuentran en el espacio para hacerle daño a la economía del jugador del ser. Eh, con lo que ha visto Soma, obviamente los jugadores han visto la replay y Soma sabe que tiene que hacer un City. Tiene que hacer un SimCity si es que le vuelven a hacer lo mismo. Así que es, es lo que vamos a ver en esta partida. Vamos a ver el SimCity muy, muy pensado de parte de Soma. Va a perder ahí uno, tal vez dos Overlords. Seguro, seguro. Si sí, está sí, va, va a perder varios. Oh. Dos, yo creo que va a perder porque ya va a salir también ese, esos primeros Scorch que van a alejar. El peligro, ¿no? Así que esa es la idea de, de parte de Soma. Sabe que le ha, le ha salido cargo. Bueno, llega otro corsario y ¿eh? así que está haciendo las molestias. Lo deja Supply playblock, Viene el ataque. Ya está ese wall. Mientras que vemos por ahí también andando con los earlings. Y Cuidado, ¿eh? Porque tiene que aquí también hacer las molestias. Trata de rodear, pero tiene muy poquito. Así que Rin puede hacer mucho daño. Ya tiene el 1 de ataque. Sigue cubriendo por esta zona y salen los Gateway para el push. Así que bueno, tiene bien preparado, sale el Cheryl y esto es un, un calco de la primera partida de alguna forma. Y vamos a ver si es que le beneficia de alguna forma a Soma haber encontrado el remedio. ¿eh? Tiene un montón de corsarios ahí en la main, así que definitivamente se va a lanzar a hacer las molestias. Y en el momento menos pensado va a ser ese drop para meterse y molestar muchísimo. ¿eh? ¿Qué piensa Yu? difícil la verdad difícil consigue la molestia aérea por aquí rain lo deja pues otra vez con ese feo supply block que no permite hacer un montón de hidras y mantiene la presencia de silos para poder incomodar obviamente las eh, a las hidras que no se acumulen en una sola ubicación sino que estén divididos y de esta forma probablemente buscar ese espacio aéreo terrestre y quizás ir de manera contundente a una sola base pero ahora veremos qué tan eh, qué tan a favor le juega por acá el factor del drop, que Por cierto, no lo va a haber por acá eso, así que lo va a encontrar prácticamente con la guardia baja. Vemos que los hilos ya se van sacando para poder evitar que el ser se concentre con ese DT drop ojito y no hay Overlord cerca. Ya esto va a reventar. Son dos darks. Dios mío. Oh, Uy, Dios mío. No no Cada lo unidad, lo unidad lo que va bajando ahí arriba es que obreros perdidos, Dios, y si a casa le va a rentar la venta, se da cuenta, pero han ¿cuántos? 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 y le van a tomar la espira. Muchos problemas en la base del Horcer. Los hilos y los corsarios que vienen al contraataque la tercera, pero la espira que cae, 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 cae fuera abajo el Spire. Y el espacio aéreo libre por acá en rey y esas hidras que un poquito están congeladas en el tiempo, así como yo. Las hidras que regresan para limpiar un poquito, a ver si existía otro Dark Templar, pero no es mucho menos de caso, a no ser, a no ser... Que el jugador, bueno, ha traído un montón de verlos por aquí. Soma responde también por ahí los trabajadores. Tres kills en ese Dark Templar y a ver si le dan clic al segundo. Y eh, la verdad que lo ha sorprendido, eh. Siguiente push, nuevamente sí, tiene la fórmula. La fórmula perfecta ahí. Vemos que micrazo que, mi craso que uh, se uh, manda con esos corsarios contra de los Scorch, Bueno, ahí se deja un poquito. Ahí se dejó un poquito el ataque y bueno, vienen por el medio del mapa Super Libres, los High Templars. Nuevamente, como te decía, el, el Sim, Sim es importante. En la última partida se lo, se lo dejó. Tiene que buscar, está, los ve, los ve ya. Se puede lanzar contra los High Templars. Vamos a ver si lo hace. Viene con todo tremendo push. No ha, no ha puesto ese Sunken ese y vamos a tener el ataque de parte. Nuevamente se encuentra con el regalo del cielo, los Hyderleaks. Que bueno, van cayendo de todas maneras. No puso, oh. no puso ese. No puso ese Zanken. Y miren cuánto le cuesta también. Los corsarios que están en su ley. Matando todos los que puedan. Y bueno, no ha logrado hacer daño justamente tan grave. Igual le ha matado un montón de obreros. Y sigue haciéndolo. Pero bueno. A cambio ha puesto esa tercera, ha reducido la, la, la cantidad de unidades del enemigo y va a comenzar a suavemente expandirse y luego macrear. Tiene 500 ahí, simplemente tiene que poner la vista en esta parte y vemos el ataque de parte de Soma que parece que va a avanzar a poner esa cuarta, ¿no? En vez de, en vez de ir a lo loco y atacar eh, sin sentido, es mejor... Poner esa cuarta y la pone, la pone ahí a las 6 en punto. Vienen los corsarios. Tratan de buscar algunas unidades para reventar. Si es posible. Y está. Ya lo tienen los Overlord Que caen del cielo. Soma no se percata de eso. Mientras que viene el ataque de power rain Ahora sí. Eh, que ha juntado varios Zellots y ese Arcon. Para hacer las molestias. Vienen también algunos High Templars. Y esta distracción. Y Supply Block adicional. Como condiciona muchísimo al jugador ser Demasiado, demasiado por acá. El espacio eh, que consigue Ring. Y con ese más o menos ataque, cuidado por acá. Lo son alguno que te puede intentar Probablemente a esos eh, High Templars. Lo ves llegar, sabe ya con esto. Suma cuál es la trayectoria de ataque, protos contra esa evitarle obviamente que tome por ahí esa cuarta si puede encontrar atrapadas esas hidras mucho mejor en ese chuckman por la parte inferior por acá los corsairs buscan la molestia por la izquierda sabiendo que pues el ser va a estar concentrado en esta otra ubicación Tormenta Sónica sobre los yurkees remiten el primer ojito que por ahí no lo consigue cancelar sabe inmediatamente el luke pero aquí rank, que rapidísimo está con los observers miren si consigue targetar alguno que otro high templar Tormenta Sónica muy ubicada por la parte super dios mío 7 kills 6 kills para ese high templar doble Lurker, pero para esto tiene alguno que otro observer nuestro estimado en Rain, aún así el Lorca la verdad que revienta bastante el silo, no nos engañemos de las unidades principales para contra el silo del Protoss y bueno acá High Temple creo que ya no le queda mucha energía que digamos viene Soma con todo literalmente para poder defender esta expansión pero cuidado que avanza un segundo convoy de ataque por parte del Rey, por la parte superior yendo en trayectoria a tercera y otra vez estos eh, Corsarios sigue molestando a un Soma que le está pasando muy mal ahí en tema de supply y los minerales que tiene pues poco le alcanza para recuperar alguno que otro verdor por acá no queda muchas sidras, ojito que la tercera podría eh, sufrir bastante por lo menos las hidras y los Overdos que quedan libres, los sinos que limpian el espacio contra aire y los corsarios que limpian a los obreros sí vemos el ataque por todos lados, ya reina además con esa cantidad de gateway y tercera ya llega ese drop con el high templar uh. seguramente o algún DT para colarse mientras que todo lo demás sucede, ahí está DT y high uh. templar para matar oh. a los obreros de la, de la tercera y bueno high templar y DT para matar en la, en la principal así que Tremendo el daño que hace. Bastante simple también. Simples pasos. Pero perfectos para hacer y poner al enemigo en esta condición. No es complicadísimo. Lo voy a seguir poniendo Supply Block. Esto ya se terminó. Vamos a ver es un trámite. Sigue buscándolo por acá con el bien Vienen los Hydras. Y tendría que venir un push más. Ya esta vez. Para terminar de que sea letal. Nuevamente ahí está. Le mata a los obreros. Felizmente no había comp completado todos ahí. En esta zona ya no tiene spawn y pull. Sigue moviendo los Overlord La población que eh, se aleja un montón. Y ahorita va a alejarse mucho más. Porque están ma maqueando tremendamente. Nuevamente este daño hace a los Overlord. Tremendo. Tiene que escapar con los Y 2 hace un 4. Se al pale. ve eh, tremendo lo de Rain. Y ahí está. bien el push ya. Apenas lo vea. Esto tiene que eh, terminar. Y vamos a ver qué hace. Miren cuánto tiempo le dio. Y creo que Rain. Además, se reusa y va a poner otra base. Va a poner otra base Rain porque el enemigo se reusa a salir. Ahí está nuevamente el drop y Rain que se mata de risa aquí. ¿eh? Tremendo lo que hace, se los lleva, no hay Scorch, no hay nada porque se quedó G -G. sin nada. GG, tremendo, ¿eh? Tremendo lo de Rain lo wow. tiene listo, lo tiene en la bolsa y esto es trámite, ¿eh? Es trámite. Musicote, musicote, musicote! Ahora eh, está buenísimo, buenísimo. Dale, dale, córtame nomás porque si no se hace todo un problema. Eh, Yu. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Brutal por parte de Rain. Brutal. Eh, nos está cerrando quizás eh, nuestros pronósticos a todos los que pensábamos que íbamos a ver pues, a un, a un Rain un poco fastidiado el tema del performance, luego de su desenvolvimiento contra Solky que no se vio para nada cómodo. Tenemos a un Soma que venía bastante, al parecer bastante estudiado a un Rain pero desde la primera partida se ha notado una muy buena diferencia y ya para esta segunda que tengas a un protos aperturando de la igual manera con un nexus bastante rápido me hace pensar sinceramente cambiar el pronóstico de decir 4 a 0 por parte de Reign sería quizás lo más lógico lo estos dos partidas eh, que la verdad fueron muchísimo, muchísimo el, el daño que consigue el protos contra el ser y ahora se ha notado más el espacio aéreo que es algo que quizás tenga que solucionar eh, Soma si al inicio le jugó con doble corso le hizo bastante daño y ahora con 5 al más uno al aire le, le hizo un montón y aquí teníamos otra vez el, el dar Templar eh, ya en ese DT, que a ver si nos enfocan cuántas no se termina por llevar porque la verdad eh, este tipo de estrategias son las que define un montón. Le quitas la economía a un ser que estaba muy bien a tres bases, pero pf, que te quita muchos drones. Y acá tumbarle le espiras Tumbarle le espiras, eh, dejarle o quitarle exactamente ese, esa probabilidad de ir a un switch aéreo, como quizás lo intentó en, las, en la primera partida. Y ahora lo tenía solo con Hidras, pero pf, que esas tormentas iónicas luego que venían por parte de Rain fue brutal. Genial, genial el juego por parte del Protoss, la verdad nos está dejando a todos con la boca abierta creo yo. ¿eh? Sí, sí, o sea, yo, 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 como digo nuevamente para mí el talento no existe. Este, hay un hay un paper que se llama The talent myth, el mito del talento y ahí está estudiado eso. Yo me baso para decirlo en eso, y, pero, pero me refiero a que, o sea, no sé dónde está el talento eh, está en que él piensa lo que cómo va a ganar, o sea, él piensa cómo va a ganar. O sea, él dice: Ah, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Arma muy bien la estrategia. Y vemos, todo le funcionó bastante bien. Los celos molestos por un lado. Haciendo el ataque desde que tiene cuatro celos. Está haciendo las molestias. Rompe por aquí, rompe por allá. Ok, esta vez no te pasaste de macro. Y, y este eh, jugador, digamos, muy, muy, muy eh, económico. ¿no? Ahora pones el SimCity. Gastas este eh, drones en esas estructuras. Por de mineral. Pero eso también tiene un counter y todo esto lo tiene muy bien pensado. Esta es una estrategia obviamente bastante limpia por parte de Rain y le está funcionando bastante bien. Es como aceleras un poco más en lo aéreo, aceleras un poco más en lo terrestre. Esta, esta, este cyber este adentro, este, esta confusión un poco con el enemigo, le están dando estas dos primeras partidas tremendo. Está muy difícil que esto pueda remontarse. Todavía no hemos visto, ah, no, sí mo, iba a decir, todavía no hemos visto drops de. Ahora, podría, ¿qué podría hacer Rain en este caso? También hacer algún cambio y jugar con River para terminar de reventar el Cerebro el Soma. Así que apenas se adapte a la, a, las, a la primera y segunda partida, podría estar seguramente haciendo algo así. Lo digo como una locura de, de que podría pasar, porque con esta forma de jugar, tranquilamente puede llevárselo 4 0. Si sí, lo sigue haciendo, porque está haciendo demasiado daño realmente. Y ese, este, esta salida económica de 12 en exo es, es realmente algo que, que tiene muy bien pensado. Rey no tiene nada que perder, como lo dijo, yo no tengo nada que perder. Voy, este no tengo esa presión, así que voy a estar jugando tranquilo. Y salir de esa forma económica le está dando estos resultados tremendos. Imparables, imparables en realidad. Sabe también, además, porque Soma lo acaba de comprobar esta vez, que los primeros minutos lo puedes matar, lo puedes atacar y ir con todo. Pero bueno, no es eh, muy provechoso eso con cara a avanzar a middle o a late, si es que así lo espera. Hemos visto una mayor resistencia de parte de Soma. Porque, bueno, puso los SimCities. Porque estuvo un poquito más atento. Fue con Spire. Y también por la distancia del mapa. O sea, no me quiero imaginar si no fuera así. Y esa tercera tan rápida que toma el protos Y los pushes que comienza a meter son impagables. O sea, es tremendo, tremendo. Vamos a ver si es que Soma puede reaccionar a esto que viene haciendo nuestro amigo Rain. Una salida económica. Una salida poderosísima. Y. Eh, dejar también de repente de ser muy greedy porque bueno, Soma dice: Ok, saca tu base rápido y pongo mi tercera rápido. Es lo que hace Soma. Veamos si es que puede salir un poquito de libreto o de repente pensar en, en, en cómo hacer con esa, esa cuarta. Pero la verdad, es que en este momento debe estar pensando, 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 viendo la replay y ver qué puede hacer. Parece que no estaba preparado para esto, no lo tenía dentro del mapa y se está notando en estas dos primeras partidas. Y super rápidas de alguna forma. Como dije, vamos a estar 40 minutos, seguro por acá. Ya nos quedan 20 minutos, así que a compartir gente. A ver si llegamos a los 500, por favor. Y yo y yo, bueno, volvemos básicamente a dormir. Acá son las 6 y 5 de la mañana. Así que vamos ahí. <laughs> Listo. Eh, la verdad que se está cumpliendo hasta ahora. Ya está. Ya vamos dos partidas de las muy probablemente cuatro que nos va a regalar Rey y muy preocupada, ¿verdad? Porque teníamos un soma llegando muy sólido a esta semifinal no por nada es que llegara sí, a semifinal sí, de una ISL. Sí, sí, sí. es muchísimo el entrenamiento y el nivel que se necesita pero que venga rain de esta manera eh, luego del el, el estado de salud que presentó contra contra solki y que gane así de plano dos de estas ya eh, primeras partidas contra contra soma me preocupa un montón sinceramente y, y pues la verdad, ese juego con Rivers, la verdad que este mapa de, de Metaverse se presta bastante si es que llegamos, claro. Tercer mapa vamos con el tercer de Enfrentamiento por ahora mismo. Vamos a jugar en Butter, si no me equivoco, un mapa de dos ubicaciones ya. Y acá con que rain saca tres en Nexus rapidísimo, no me lo voy a creer. ¿eh? Esto va a estar, <laughs> vamos, como que todo se va a tener que levantar de sus casas diciendo que otra vez Reign con tercera partida. A un Nexus muy rápido y pues Soma algo así también haría, ¿no? Se levante la silla y le grita, ¿qué estás haciendo? ¿no? Algo así. Vamos inmediatamente con la siguiente partida, estimado Jan. Este está picante. Bueno, este mapa es pick de parte de Rain, así que. Esto se pone pero tremendo, ¿eh? Ay. Tremendo, tremendo. Pick de Rain. Cuando pensábamos que en este mapa, por ejemplo, dos posiciones. ¿Qué cosa puede hacer Rain aquí? Y de repente acá... O sea, estoy, estoy casi casi seguro que va a ser un cambio aquí. Un cambio de juego. Va a, va a ser algo diferente de todas maneras. No, no, o sea, yo creo que no podría salir tan tan económico. Porque hay una única base ahí. Te, te encierra el Sergi y fuiste. Así que vamos a ver qué ha pensado Soma en el mapa de Rain. Yo pienso que Rain va a cambiar aquí el modus operandi para terminar de romper la mente. O sea, la mente de Soma debe estar pensando y buscando la solución. Y, y aquí va a cambiar algo. Estoy seguro que va a cambiar algo. Para terminar de matar al enemigo psicológicamente De eso se trata, ese es el meta del juego Esto es StarCraft, un juego más complejo Muy complejo, absurdamente complejo Y bueno nada, comenzamos con este tercer round gente Aprovechemoslo mientras dura Y dale you. presentemos a los jugadores Así es, tenemos en la parte superior derecha a Rain Y en la parte inferior derecha lo tenemos a Zuma Mapa de dos ubicaciones Bastante rápidas las primeras dos partidas No llevamos ni siquiera una hora de stream si no me equivoco desde las 5 eh, de la mañana ya son las 6 no, una hora no, no, no. aproximadamente pero eh, en instinto. partidas en partidas claro claro por eso o sea, en partidas no bajo ni una hora y, y a ver y otra vez Ring por acá con los juegos mentales dios no toma el uh -huh, camino uh -huh. estándar con ese con ese pro aquí y bueno pues lo que está esperando tranquilamente Soma con ese overlord es saber en qué trayectoria va a venir el proof, pero como veremos se va a infiltrar por ese pequeño espacio que va a dejar exactamente de ver el overlord. A ver, a ver, a ver si lo encuentra. ¡Oh Dios! Ahí está, un píxel. Y, y en ningún momento se ha dejado de mover el, el proof. ¿Qué, qué genio, Rey. Acá Soma, pues buscando, buscando Madre. la. Sí, sí, pero como tú decías, ¿no? Buscando cómo poder contrarrestar todo, pensando, rompiéndose en la cabeza, y acá Rain otra vez va a sacar Nexus rápido. Qué tremendo. Soma debe estar pensando. ¿Y cómo es que Rain me pasó ese obrerio? Mientras Rain pone ese nexo. Y, y esa, es la, esa es la forma. Esa es la forma. Ese es el meta que ha encontrado. Nuestro amigo Rain jugando con Nexo primero. La economía que le da. Y qué, 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 qué genial, eh. qué genial, tío. No sé qué decir. No sé qué decir. Tremendo lo que hace Rain para molestar de esa manera. Está teniendo muy en cuenta estas cosas. Y claro, eso no te lo da el talento, tío. Eso lo tienes que aprobar, lo tienes que pensar y hacer. Así que viene contra la corriente. Y vamos ahí también haciendo las molestas con el drone. Se lo va a llevar muy bien el drone que dio el primer ataque y... ¿Qué quiere poner? ahí? un hatchery. ¿Qué es lo que quiere hacer? Vamos a ver. Que cambia un poquito esta vez. Ahí está. Se va a caer todavía. Y se retrasa. Miren eso. El 100 el, el de mineral. Se retrasa el Forge. Así que ahí está. Y lo que va a hacer es poner esa tercera. Ahí está. Y esa apertura económica. Como te decía. Le da una posibilidad también al Surge. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí está. La tercera para nuestro amigo Soma. Dice. Ok. Si al inicio no me puedo atacar. Más o menos como hasta el minuto 4. Ok, sí. entonces voy a hacer algo diferente. Y ahí está nuevamente el pylon. Uh. Y va a ser exactamente lo mismo esta vez. Así que Rain solo se preparó para ello. Y bueno, vamos a ver si es que le sigue funcionando. Yo creería que sí. No sé, no sé cuánto puede cambiar. Pero bueno, vamos ahí entonces. Sale, sale a molestar. Difícil, ¿eh? la verdad veces de la misma manera ya esto esto es locura esto es locura ahí la mayoría ya debería estar eh, despertándose estaríamos superando los 500 personas así que por favor mm -hmm. Abu power por fa y estamos ahí la Abu power eh, oh, loquísima sí. para acá las partidas por parte de reina verdad ya no me esperaba esto la primera quizás sí, la tampoco. segunda la segunda ya es como que bueno eh, se lo puede permitir porque está en diagonal pero mapa de dos ubicaciones de esta manera otra vez Infiltrando el Proof de esta, de esta u otra manera, dribleando obviamente contra la visión del Overlord es que es genio por parte de y exactamente pues como bien comentaba tenemos ese pylon arriba de la natural del protos que va a permitir ocultar por aquellas estructuras y debido en cuenta que tenemos una segunda gateway, es muy probable el primer push quizás con unidades a full silo, y quien no quita salir con una, con una Cital así como la partida anterior Dios, es que tres eh, partidas de esta manera, Soma, vamos, la primera te la puedes esto permitir, la segunda, bueno, diagonal y el multitask, eh, los draws, pero ya una tercera, tropezar con la misma piedra, ya... Vamos, aquí el ser tiene que tener algo más que preparado. Aquí se lo tiene que pensar muy bien. Tenemos la core por ahí en la base natural por parte del Protoss. El Sterling que sigue persiguiendo por ahí el proof, pero no creo que lo consiga. Rey intentando infiltrar por acá el tercer camino a la izquierda de este mapa de Vader. Intentando infiltrar por acá los silots y con una trayectoria a una tercera que, sinceramente, para hacer dos silots. A Soma le va a costar alguno que otro Serling. Y ya tan solo son estos dos. ¿eh? Son otros dos por el centro del mapa. Así que aquí el Ser va a estar forzado a hacer alguno que otro Serling extra. Sí, sí, vemos ahí que Brain lo tiene todo pensado. Lo tiene todo pensado. ¿Sabe aquí lo que va a hacer Soma? Bueno, acá se entrampa ese Zealot que mueve ahí sin hacer mucho daño. Y cuidado con eso. Porque no está haciendo daño. No está haciendo daño. Llega ya un tercer Zealot y bueno, no permite, no, no, permite tomar mineral ahí. Y también podría lanzarse el ataque, así que tiene que regresar ahí. Sí, sí, sí. Claro que sí, porque no está minando, no cae en la trampa. Nuestro amigo Soma acá podría atrapar algunas unidades. Tiene la velocidad. Y acá está la puerta, la puerta de entrada abierta. Tendría que hacerlo. Vamos a ver si es que se atreve. No, simplemente va a hacer el surround. Pero está reduciendo la cantidad de celots. Pero esto no importa. Porque recordemos que el juego es económico. El juego de Rain es económico. Ahí está. Vemos el ataque muy bien. Los logra bloquear. Y va a tener que sacrificar de todas maneras ahí los Zerlings Buena posición que encuentra Rain Y bueno, es su mapa y esto por ahí que vemos que no le está yendo tan 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 bien y ¡Listo! Y se puede lanzar el ataque Tenemos Spire y ya está Un solo canon ahí y esto le da, ¿no? Economía tremenda Va a poner el canon así que se prepara para los Mutas. Que sería el siguiente paso, ¿no? No ha visto hasta este momento absolutamente ningún Hyderlyx Así que es lo que va a hacer nuestro amigo Rain. Prepararse, ahí están los cuatro celos imposible de pasar para los Serlings. Qué bien medido lo tiene Rain, a pesar de las unidades que perdió. Ahí está, lo tenemos. Los canon para protegerse. Y acá podría ser tomar esa. Ese, bueno, pone ya ese cuarto Hatchery. Ese macro Hatchery. Y bueno, salvo se le ha complicado un poquitito a Rain, pues no ha sido tan grave la cosa. Y ahí está, ¿no? La protección contra los mutas, Vamos a ver qué es lo que hace Soma. Si es que hace el libreto como lo tiene pensado, porque Rain tiene el libreto de Soma en sus manos. Sabe lo que va a hacer frente a lo que él está haciendo. Así que tiene la ventaja. La sartén puede el mango, como se dice? Ahí está, avanza con los Scorch. Eh, bastante a tiempo contra los corsarios de Rain, que bueno, van a demorarse un poquitín todavía. Pero los tiene protegidos bajo los Cannon You. Así es, eh, bastante cano por acá en la base natural, en la base principal de igual manera. Esos corsarios que se siguen produciendo hasta el momento han sido la carta aérea que han estado los para conseguir esa ventaja contra un ser, que te juega muy bien a tres bases, pero los Overlords, pues al fin y al cabo son su punto débil por parte del jugador de eh, Sir. Y vemos cómo por la derecha infiltra. Es que Reign parece ninja, ya, parece ninja, se infiltra por lugares donde ni siquiera te lo tienes muy bien pensado. Y, y aquí es que finalmente si no es porque enviaba por ahí los o por la derecha en contra está eh, este pasito silo pero la verdad es que viene con speed lo intenta rodar por acá un tanto el jugador de ser pero aquí lo real es que va a perder más que nada la cantidad de serling bien ha sido de, de refuerzo por la parte inferior por lo tanto ya se debería estar alistando con esto rain Prefieren no pelear este enfrentamiento donde sinceramente la tendría muy mal esos Silots. Eh, aunque no, vemos que se regresa desde la 13-14 y va en dirección a la tercera. Mientras que detrás de todo esto gana el tiempo suficiente para tener high tempers y acumular energía y estar listo para la cometida ser. Que en este caso, pues Soma se va a mandar ya con Hydras Fue una espira nada más para solucionar el tema aéreo. Porque las partidas anteriores le, le fue fatal. Y, y la verdad que me ha gustado esta respuesta. Pero ahora vas a tener pues a un Protos que no sinceramente te va a estar eh, jugando a esta manera. Sino que... Soma es el que está jugando a la manera de Reign, lo está obligando a jugar como él quiere y claramente una, uh -huh. una, muy buena, una muy buena partida para el Protoss, lo tenemos ya con Tormentación en casa, una combinación muy sólida y una Raw Facility, y en la partida anterior nos sorprendió con esos draws, veremos si a continuación lo consigue, y esos corseros me está, me está picando ver que la curiosidad, ¿Qué tanto daño va a conseguir con esto? Ya volveremos a ver una caída tremenda de overlords como en la partida anterior. O quizás lo proteja más que nada con esos scores. Eso también es malo. Eh, sí, eh, algo que, que, que estoy notando es que ese segundo nexo... O ahí sea, se va a meter, parece por ahí. Ese segundo nexo le da una, o sea, una, una eh, ventaja económica tremenda. Rain está justamente justo por eso teniendo muchos más gateway. Mucho más grave que de costumbre en el timing Lo cual le permite siempre poner esa tercera rápida Justamente ahí sale Sale ya nuestro amigo Rain A buscar en la tercera para ver si hay algo Justamente hay una unidad de nuestro amigo Zuma Ahí hubiera funcionado tal vez Un uh, un, uh, un este uh, Burrow, el burrow de los Zerlings para bloquear esa, esa tercera. Y algo que hemos visto también esta vez que le ha da dado un poco más de respiro a Soma. Es el hecho de matarle el, el obrero que pone el forge. Y luego el gateway acumulando un poquito ahí la, la distancia. Porque veíamos que ese gas está súper rápido. El gas está súper rápido de parte de Ring. Y la mejora va rápido. Pero vemos a Soma matando. Matando justamente el obrero que va a poner ese forge. Por ende, retrasando el más uno. De nuestro amigo Rain Y así moviendo un poquito las cositas que tiene dentro del plan Y una de esas es ahí está, la cuarta Es importantísimo poner esa cuarta No lanzarse a lo loco Pero poner la cuarta ahí Para eso, digamos, un macro hatchery Tercer macro hatchery En la En la natural por parte de Suma Así que buena decisión Ya ahí está Perfecto, pone otro más Rain se va a lanzar ante esto Y vamos a ver cuál es la respuesta de parte de Suma Debiera ser, debiera de ser Lurkers para poder eh, complicar ahí está y los tenemos los lurkers perfecto y esta vez bueno diferente el juego me parece que eh, con lo que ha hecho al inicio ha cambiado un poquito el, el juego a favor un poquito más de Soma o bueno no tan en contra en todo caso y sale Ranger entonces a poner su tercera dice ok yo voy a estar económicamente adelante y necesito esa economía Quién sabe tal vez poner una cuarta si es que el Surge no se lanza al ataque, no hace las molestias. Ya tenemos el Observer ahí, Uy, tremendo lo que hace Rain todo. ¿eh? Está preparado para todo, U. Sí, sí, Observers, High Templars, Sónica, tiene toda la ensalada preparada para eh, hacerlo, devorársela por acá a nuestro estimado Soma. Y sinceramente los ataques los tiene complicados. Ya ha conseguido Rain esa tercera, que pues tiene doble rampa, así que el ataque de Hydra va a ser eh, muy fastidiado, si es que en caso ingrese. Y por la parte central del mapa, pues Batman no te proporciona espacios grandes, no te proporciona una, un espacio por donde puedas trillar tantas hidras. De hecho, la parte central y la parte derecha quedan un tanto eh, pequeñas, cortas de espacio. La izquierda, que sinceramente en Batman no se suele utilizar tanto, eh, quizás sería lo mejor, pero es un super high ground donde pues, probablemente ni siquiera se arriesguen a jugar. Y, y ahora, pues, no sé si Soma, la verdad, mantenga más que nada el tema defensivo. Porque, pues, que Reign no se va a quedar con, las ma con los brazos cruzados intentando ingresar a una base ser que lo tiene al respeto de Lurkers, sino que vas a salir a tomar una tercera y muy probablemente, tan como lleva la economía, una ¿cuál? cuarta. Uh -huh. mm. y, y ahora, pues, es que vas a tener ataque por parte de Brutus contra Reventación y casi esta base, como la defiende por aquí? Soma, si sale con un montón de Hidras, ya hemos visto cómo se las así charrona por acá de Reign. Mm. Y, y complicado, la verdad, para el jugador un poco. Bien más cómodo, sinceramente, como bien comentabas, por esa, por esa diferencia de, del tiempo del más uno de ataque por parte del Protoss, quitándole ese trabajador, claro está. Pero ahora el, vamos, a, vamos a ver finalmente un juego a pasar, quizás los 15 minutos. Y, pero es que a Rey no le hemos no le he visto incómodo con ninguna base, ni la natural, ni la tercera, y muy probablemente uh -huh. la cuarta. Va a poner la y cuarta, ¿ves? Preocupado. Claro. Sí, sí, por la, la parte que, de arriba. Es que que le sí, sobra sí. la economía, claro que sí. Ahí está. <laughs> mientras mientras Ouma va a defender, yo pongo mi cuarta. Y, y, y esto, sí, sí, sí. Y esto en unos minutos. Es que tiene que lanzarse. Igual lo reventable en las unidades. Hacer que el enemigo tenga que producir más y con lo mismo. Así que nuestro enemigo... Rain tomando esa cuarta que es importantísima. Justamente su juego se basa en la superioridad económica, en estar por delante del enemigo y como así como tiene presionado al enemigo, como vemos el enemigo no se ni se va a sumar a esa cuarta. Vamos a ver si suma también con la economía que tiene puede tomar una quinta que sería ideal ahí en ese ajá en esa base. Y bueno tenemos también creo que el, el lo probable ya tiene sobre con velocidad You. Tienes Lurkers, tienes Hydras, el enemigo lo puedes contener un poquito, entonces podrías también animarte por un drop de Lurkers que sería también una opción buena. Ahí también tiene, mm. tiene que tarjetear y se lanza el ataque Yu, uh, nuestro amigo Rain, que algo está preparando uh. muy bien, eh. Muy bien los Hydras por parte de Souma y esta vez lo ha leído muchísimo mejor, podría ser uno de los, eh, de los, eh, de los counters, eh a esto oh, Pinzas, pinzas, pinzas del Templar, los Templar, los Templar, por ahí arriba, los Templar, los caza bien ahí, se da cuenta Soma, a ver si los tarjetea porque tiene muy pocas idas, esto es única, muy buena respuesta. El tema es que aquí a Rain le han hecho unas pinzas, pero hermosas, y ha perdido a todos sus hilos, la mayor cantidad de dragones, que han comido por acá los Templar, pero lamentablemente son muy lentos, los podría incluso perder. Eh, Rain no pierde el tiempo, aprovecha el espacio del extremo izquierdo para invitar por acá a fanáticos, y <laughs> si le va a hacer el hall position lurker, va a atrapar a esos hilos, haciéndole pensar que no tiene defensas aquí, finalmente por acá la que ojito que Ring consigue en la izquierda de esa Hatcher para seguir pegando y, y demorarle más que nada por acá la quinta Hatcher. Pero diría que está bastante crecida. No, no, la, oye, solo un igual se la va a demorar en este caso. ¿eh? Uf, se, la va a tener no, que, se la va a tener que cancelar y demorar en este caso la, la quinta para un Soma que ya está trabajando una tier 3 y aquí el gas es indispensable ya. y claro como bien comentabas el tema del drop es una carta libre para soma y tengamos en cuenta que Reyna no tiene el espacio aéreo ganado con bastantes corsarios oh, bueno qué cuidado porque los lurkers están a melee ojo 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 ahí en tierra en tierra finalmente los Haitem pero están dentro del espacio de los lurkers mucho cuidado porque podría perderse inmediatamente más tormentas únicas en medida de lo que va escapando para que el jugador protos pierda sus Templar los deja por ahí quitados, lo van a cerrar con los por aparte superior, que buen surrón por parte del jugador de soma bien ahí no le queda más que un solo el escenario va muy bien para el ser. Teníamos un Rain con 180 de pole y ahora con 165. que ha pasado con Rain? Y esas pinzas han sido una, una bestialidad, la verdad. El protagonista han tumbado, le han derretido. Y a ver, porque ahora suma parece que propone el ataque, pero sinceramente parece que le falta un poco más de, de gasolina. ¡Oh! Sí, importantes oh. los Lurkers. Y mira la población, Zuma está encima de población. Tendría que pensar de repente en tener alguna base más. Y no sé si ha descubierto ahí la cuarta, me imagino que sí, porque la defiende de Fire Mount Y bueno, la población, si, si gana esta partida Rain, que, que tiene las cosas un poquito feas, ya esto es tremendo, ¿eh? Se podría, se podría poner a favor de Soma y esta semifinal reviviría tremendamente. Pero es un mapa de dos posiciones, ojo, eso no quiere decir que Soma lo vaya a poder ganar, porque el mapa es chiquito, es un mapa ev evidente, digamos, para hacer... El counter y lo tenemos ahí matando todo lo que puede. La población que sigue ahí. Ahora cambia hacia, hacia eh, serlings Porque ha visto bueno, una, una cantidad grande de, de, de dragons. Y además es porque ya está en Tire Tree y puede tener ya la patita. Si sí, vemos ahí la patita, la adrenalina por parte de los serlings Pero Rain siempre justo y buenísimo para lanzar esos Sunstorm importantes. Y, pero se está quedando también sin sí, High Templars. ¿eh? Sí, se está quedando por acá sin energía. Nuestro estimado Rain. la tormenta, la tormenta. Y por ahí a un drone así nada más atacando porque es un drone héroe. Eh, aquí Soma se ha crecido bastante, ha tomado la cuarta con una quinta un poco demorándola. Pero al fin y al cabo es una, es una quinta ser con Tide Tree. Y eso es brutal. Y eso es bestialidad. Aquí no vamos a demorar ni mucho menos en llegar con la de Fire Dark Throne. También el Sardine. He, he de comentar que el serling, pues te permite el espacio melee para encontrar a esos High Temper que no van a poder lanzar tormentación y cada melee, a no ser de que se quieran inmolar. Y, y encuentra muy bien. Ojo, ojo, ojo. Uf, esos silos. Y le está jugando con el Hole Position, Lurk. Que ya esto. Uh -huh, uh -huh, <laughs> Soma. Sí. Soma lo está encontrando en espacios por donde Rain pensaba llegar, pero ya para esto, pues tiene una tercera partida con la respuesta eh, a la mano, eh, pues vas a llegar con, con Silo, pues te presento Lurkers vas a llegar por el centro de mapa con Tormentas únicas, pues ahora te juego con Serling, donde no vas a poder lanzar Tormentas Iónicas, eh, ahí finalmente la encuentra contra las Hydras, pero es que los Serlings siguen por ahí dando de duro a los dragones, y, y ahora pues qué haces, por acá Rain 125 de pola, 4 bases va bien, el Ser sigue creciendo y muy importante por ir el, el quinto gas. Me preocupa mucho esta partida para Reign. Hace rato lo vi con 180 y dije, esto se va a mandar a un ataque, viendo cómo revienta Soma, pero está haciendo totalmente lo contrario, ¿no? un ser con, que te crece muy bien la poda con Macro Hatchery, encuentra los espacios por la izquierda, se evita muy probablemente los ataques que estaba planificando Reign y, y lo tiene pues, muy bien eh, vigilado en este Super Hydro, en esta tercera plataforma de Badger, por donde vemos que Rain ni siquiera se quiere aventurar eh, a llegar al, al sur. Sí, lo tiene, lo tiene bastante contemplado. Como te digo, el mapa tiene mucho que ver. Eh, tal vez eh, Rain podría probar hacer algún drop. Que no, no, no lo hemos visto en, esta, en, en este mapa. Pero también es un mapa más angosto. Entonces tiene menos sentido mm. hacer algún drop. Porque no va a ser sorpresa, te lo van a ver. Entonces podría ser más contraproducente, en cambio prefiere producir más dragons y más eh, High Templar con ese gas, tienes que hacer esa administración como podemos ver. Y bueno, vamos a ver aquí, también algo que estamos notando mucho en esta partida es el uso del High Ground de parte de Souma, está retrasando mucho al enemigo, lo cual le conviene bastante. Y, y algunos cambios pequeños que hemos visto, no, el, la, las Marker Hutchers dentro de la natural, algunas más, se lanza con todo el Rain. Como te decía, si Rain gana esta partida en esta posición, no hay nada más que hacer y nos vamos a casa con un 4-0. Sin duda ahí está. Mira esos Sunstorm. importantísimos Los Lurkers prácticamente mueren al, al haberse plantado ahí. La población a ver si comienza a caer. Suma en desventaja. Vamos a ver esta planta ya. Tendría que producir algunas más. Y los lurkers que van a morir a manos de, esos, de esas unidades. Y tremendo lo que estamos viendo. ¿eh? Prácticamente muertos. Y ahí está el River. Bueno, es más que todo por estas instancias, ¿no? Importante tenerlo ahora ya con ese Tire Tree, con un Dark Swarm seguramente en camino, que es lo que debe estar pasando. Y bueno, Soma que pone una sexta base a las 9 en punto y Rain tiene que dividir la, la, eh, la atención metiéndose por la derecha. Así es, y la verdad es que sí, se nota mucho el uso por acá de High Ground. Y hace rato ya voy viendo... Ya la primera ocasión que le he visto traer un drone para aquí a Soma, que hace rato estaba por ahí el, el Drone Hero que le decía hace rato. Cuida eh, uh -huh. por ahí el ataque con esa tormentación y ahora lo comento. El jugador Ser trajo otro drone por la izquierda. No sé si, sinceramente, si lo está haciendo a propósito. Pasa que cuando se lleva un drone y las unidades están con el ataque, los dragones se van a ir directamente contra las unidades de, del Ser que son Serling, Hydra, Lurker, Overlord incluso. Pero el drone lo dejan eh, de lado. Y no sé si lo estoy haciendo a propósito para determinar dónde están los templars del, del Protos e ir a tarjetearlos sin arriesgar mucho verdor. Porque vemos que el ser no está moviendo para acá, Soma, no está moviendo tanto sus overs, no los quiere ni mucho menos perder, teniendo en cuenta que se podría quedar en supply block. Eh, y lo dicho, que lo haga una vez, eh, podría ser un pequeño fallo eh, haciendo el cuadrado y el a más pero ya llevando unos segundos no sé si va a llevar uno tercero no sé me, me parece me parece aquí los coreanos son muy locos y, y llevar un drone porque lo pueden no lo pueden atacar los dragones no lo van a atacar de manera automática y no sé sinceramente si es estrategia por parte de suma y bueno tenemos a, a rain moviendo finalmente por ahí sus eh, rivers con esa shadows de la derecha llega por acá una de Fyder, un poco inquieta quieren encontrar al grupo de al grupo de unidades protos pero no no impacta por acá una... Un cuidado por ahí. Los Scores. Finalmente muy atento por ahí con otra vez. Menos mal. Para poder salvar esa Shadow que esperemos que esté llevando por lo menos una eh, una River. No sé si está llevando dos. Dos sería poco. Son dos, son dos. Pero vemos ahí el ataque. Que los River han sido muy dañados. Con esos sí. hold, hold Lurkers nuevamente. ¿eh? ¿Cómo le está jugando por acá? Soma, ojito ojito que lo vamos a tener encerrado por aquí a, a Rain. Lo bueno es que tiene muchísimos arcontes. Ya, ojo, el impacto es tremendo. A ver si tenemos por ahí el Yerbe sangre, que sería lo mejor contra ese parte de Rivers. También contra los dragones. La de Defile que siga pasándose, pero no está atacando por acá. Darson, finalmente, cuidado que podría estar jugando en contra, debido a que las Hidras por debajo del Darson no eh, no pueden hacer daño contra los Silots. Y acá Rain bien, parece bien, bueno, muy, muy, muy imponente. Cuidado que tiene que ganar más espacio, obligar a que el arconte pase, o sea, avance mientras que la Hidra pega. Eh, pero lo están haciendo retroceder. No. Eh. Por aquí a Soma le han tomado por acá la observación. Mucho cuidado debido a que no va a tener detección contra los Lurkers. Y sigue avanzando acá, en Dios mío, de dónde saca por acá todo el poder. mejor 2-1 para los Serdin. Más refuerzos por la parte superior. Cuidado que va a cortar camino de unidades de refuerzo. Y es arriba el que finalmente va a caer. Pero pues que el proto se ha avanzado muchísimo. Eh. Se está Acaba de mandarle uh. también. Buena uf, Buena Storm. La población para la Soma que cae y. Eh, eh, algo que también quería comentar ya para este final de la partida es que ha aguantado más de 20 minutos de esta manera Rain y esta partida la tiene. Eh, miren esos los obreros, ¡Oh! cómo se van a llevar un solo arconazo ahí está, se salvan de eso. Eh, pero es eso, ¿no? Ha, ha aguantado aún con cómo estaba eh, esta salida económica al final triunfa de alguna forma lo está mostrando Soma lo está mostrando Rain la población que cae ya va a llegar a 100 de población cuidado que acá se come muchos, esto no va a perder también el, los observers se quedó ciego ahí Rain error de parte de Rain vienen algunas unidades pero bueno está complicadísimo vemos la población la economía lo que nos van diciendo y bueno vamos a ver qué es lo que hace aquí no hemos visto no oh. hemos visto más utilización de ese eh, Dark Swarm, por ejemplo, o algo por el estilo, ya no lo ha hecho. Acá tiene que lanzarse contra esa base, porque si Rain asegura una más, lo tiene complicado. Y bueno, vemos aquí rapidísimo, le van a reventar el Defiler Mount, él también Spawning Pool. Qué tremendo lo que hace Rain y demostrando que se ha preparado tremendamente. Está, le cierra la puerta con todo lo que tiene, y esto nuevamente. Va a ser así. Ahí está. Tenemos el ataque. Sunstorm nuevamente para acabarlo. Uf, bien jugado. Mata a todos los obreros con esos Sunstorm. Y la partida que agonizaba. Y nuevamente viene otro okay. drop. Para hacerlo. Se le va a escapar con uno. No, no. No se le va a escapar. Tremendo daño. Y se lanza Soma con todo. Tiene solamente Serlings. Recordemos que no hay Spawning Pool. Así que va a cancelar esa base. Pero bueno, tiene todavía los drops. Para hacerse. Se quedó sin obreros, La población sobre 40 por debajo. Complicadísima la posición, pero bueno, sabe que no hay más economía tampoco, eh? así que lo que tiene que hacer Rain es juntar todo lo que tiene y e ir a apoyar por ahí a hacer las molestias sobre la base del Ser que está agonizando. Algo también simplemente ya para cortar ahí es eh, la, las mejoras, Rain siempre estuvo por delante con esa salida económica y eso también le da un poder tremendo contra la gran cantidad de unidades que tenía el Ser que llegó a superarlo en población. Pero bueno, la, debido a las mejoras, pues siempre vamos a ver ahí un toque diferente. Ahí estamos a ver si se come alguno High Temple U. Qué tremendo, eh. Uf, lo rodea bastante bien por aquí. Soma, pues, sinceramente, el, ambos en problemas. Tienes a un Rain sin economía, tienes aún Soma sin ya tecnología, que eso quizás sea mucho peor. Y, el, y ambos sumando, pues quizás los últimos puntos de mineral ya de la partida más de 25 minutos. Ya en esta era la partida que necesitábamos, una locura total. Tienes a un, eh, a un Soma que le ha dicho adiós a su base principal. Tendrá que responder por acá las estructuras en una, en una base totalmente apretada. Eh, Batters de las expansiones donde tienes pues, muy poco espacio. Y, y acá plantar por acá las estructuras en una sola ubicación sería muy arriesgado. Cuidado que tenemos el ataque por la parte superior. Rain que busque estos espacios. Eh, para poder pulsar a un ser que está un tanto en aprietos tecnológicamente hablando y otra vez soma cancelando la expansión la economía para el proto, vemos que rain suma casi ya nada de mineral. Los ojitos que se van a lanzar por acá, hay un montón de luces por ahí detrás. Oh, esos sí los han muerto, eh. Cuidado, uh -huh, porque sí, rain está perdiendo muchísimo, muchísimas unidades a Mele. Los arcontes han debido quizás estar adelante, tanqueando un poquito. Ha sido totalmente lo contrario. Y ahora tenemos a un rain, pues que ha bajado de 150 de a 141. Eh, ya para estas instancias en la partida, la verdad que se nota un montón la pérdida de esos silos y ya la tenemos por aquí a Soma, repitiendo inmediatamente la hidra de en También al spawning pool. Lo bueno es que tiene economía por aquí, Soma. Tiene esas tres bases. La, la tercera, la izquierda, abajo, izquierda. Y la base de las nueve en punto. Ahora, eh, lo que va a hacer Rain es dice, ¿Estás, ¿estás por tierra voy por aire? Y nada, aquí le va a llegar con ese drop. Hasta ahora hemos visto Storm Drop. Veremos si se consigue llevar por acá una... No, ojo, pasa de todo esto. Va directamente a lo a que vendría Uf. a ser su nueva base principal. Oh, bueno. Ah, lanza ese Storm. Importantísimo. Y ahora es muy oh. bien. Mata un montón de obreros. Se los va a llevar. Va a tratar de llevárselo ahí. Y ahora es momento de meterlo por acá también. A ver, vamos a ver. Va a esperar. Y bueno, es momento de push también. Si es que haces ese daño, tienes que hacer push porque oh. el enemigo no va a tener. Lanza el Storm. Ahora viene otro seguro. Qué bien jugado por parte de, de Rain 50 No, no. 40 población por encima. Tremendo lo que hace, pero ojo que no le están queriendo, uff, ahí no le quieren dejar tomar esa base, al fin la toma, ya viene el transfer, todo tranquilo, defiende con ese river y bueno, la partida en nivel 3, ahí está, lo tenemos, no tiene obreros ahí, apenas se dé cuenta, cuidado porque hay bastante lurker, así que qué bien, qué bien el, el uso del sastrón es tremendo por parte de Rain. exacto, o sea, es como... Mierda, el, Mierda, el... Mierda, sí. Mira, mira la Fidelidad de Rain, que tiene siete, sí, ya sí, tiene sí, siete, sí. no tiene nada. De Esta defensa con tormentas, como bien comentabas, eh, quizás es la mejor. Ah, a Templar, que pierdes menos tormentas jónicas. Y esa muralla, Dan River, Arconte, Sil y High Templar, otra vez. ¡Uh! Esa tormenta y la River pegada por la parte de arriba. Pierde la segunda por la parte inferior. Se mueve un montón no, de no, hidras. Gracias al bombazo. Dios acá. 93-114, muy parejo. Sí, 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 ya, ya, ya se está. Es que sin economía, Rain no lo va a... Mátale el Observer, tío. Oh. El Observer está. Se lanza el ataque, cuidado. Tremendo lo que estamos viendo. Final de infarto. Definición de infarto en esta partida. Estamos final de la partida 28 minutos. ¿Dónde está? Ahí está. Se va Javier River. Muy bien porque oh. ese Javier estaba muerto también. Se acabaron tal vez las esperanzas. Vamos a ver. Vienen los sobrevejos. Tiene que correr los Lurkers rapidísimo. Vamos a ver si lo hace o no. Los sobrevejos que vienen ahí. Va a comenzar a caer. No sé por qué se desatendió. Oh. Ah, muy bien. Es una trampa simplemente. Una carnada. Y ya lo voy a poner los, los Lurkers ahí donde no hay pase. No hay forma de que pase. Tiene el observer. Pero no hay unidades para pasar. Vemos que comienza a minar. Va a tener algo más de economía. Y cuidado. Oh. Porque Soma tiene juntos demasiados lurkers. Así que es un regalo para Rain. Ahí está. Se lanza el ataque. Y bueno, vamos a ver este último push. Tremendo. Está para cualquiera. Ahí está. Mueren los obreros. Así que es como un Side Storm en la base. Y bueno, se oh. acaban ya de eh, Acaba de terminar ya con casi todas las unidades. Vienen los Lurkers y si no llega el apoyo G -G. Protos. Esto es un GG. Tremendo, eh. Buena decisión. ¿Qué tal es pelotas de parte de oh Souma? Y GG Rain. Increíble. 30 minutos le va a estar. Un mapa de dos posiciones. Qué difícil lo tiene. Qué difícil lo tiene soma para remontar. Pero aún es posible, eh. Aún es posible. Y bueno, no sé si le va a dar para jugar. ¿Cuántas musicate, musicate. partidas? Tres partidas de media hora tiene que jugar nuestro amigo. Gracias. a está Yu. Tres partidas de media hora más o menos para llevárselo. <laughs> complicado ese día, sí. Así que vamos a ver eso. Y qué importante, eh. Los, los pequeños cambios que hizo esta vez. Pero ojo, yo voy a apuntar dos cosas. Eh, mapa de dos posiciones. Que creo que cambia mucho, mucho el juego. Mm. Porque hay menos zonas de drop, por ejemplo. Y este. También menos zonas. Por donde ir y hacer el ataque y mucho high ground. Eh, Soma defendió mucho, mucho con high ground, lo cual frenó un poquito a Rain. Rain fue por lo económico. Soma supo reaccionar, aun cuando no hizo ataques directamente a la base, ya salvo al final. Y, y nada, eh, Soma, creo que tienen que notar también el tema de las mejoras, cómo está. De repente, podamos ver alguna evolución mucho antes. Si es que va a seguir expandiéndose de esa manera, es como, ok, el Protoss toma una base, yo tomo dos, el Protoss toma una base, yo tomo una más. Eh, eso. Pero tremendo. Este 2-1 eh, no puede ser diferente. Una semifinal. Vemos qué reacciona ya en esta segunda partida. Pero ojo, el mapa me parece vital, vital, vital. Si venimos con un mapa de 4 posiciones, yo creo que Rain va a poder hacer lo mismo. Creo que Rain va a hacer lo mismo. Y eh, tiene dos de ventaja. Para jugar... Y esto no ha sido fácil... 30 minutos... Y De partida... Para que el Soma... Lo logre vencer... Y eso... Por pues, las decisiones... Básicamente... Rain... Y yo creo que el mapa... No había donde más expandirse... Así que tenías que lanzarte ahí... Y ese dominio del mapa... Le termina costando también a Rain... Tienes que estar en todos lados... Y a la vez... Defender también las bases... Cuando has estado metido... En esas dos tres bases... Mucho tiempo... Llega a jugar en contra, qué tremendo nivel estamos viendo en estas partidas y comienza el momento Hot Six. Entonces, ¿eh? sí algo libre que agregar, también sí, 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 claro. eh, esto, estos cambios que, que bien comentamos por parte de Soma en Eder y pasando un mid obligando a pues a llegar sí. a un late que ha estado muy incómodo, es que no lo ha conseguido de manera el ser, no lo ha conseguido de manera libre, de manera cómoda y mucho menos fácil. Eh, la ha conseguido, pero a punta de micro. Incluso llegaba un Rein proponiendo un ataque con estos 180 de Pobla, y en esa, en esa ubicación fue también determinante la, de, para el desarrollo posteriormente de la partida. Eh, si Soma tiene que hacer esos cambios, pero en una, claro, un mapa de dos ubicaciones es muy diferente algo de cuatro ubicaciones. Y, y aquí quizás es la, la oportunidad para darse un respiro, Soma. Y verse obligado quizás a forzar más partidas a 30 minutos será la solución, Jan. <laughs> será la solución para ganarle a un Ring que es imparable. En menos de 15 minutos te revienta. Eh, con, bueno, es con ese 2 es en exo. Con ese 2 en exo. Claro, claro. Ajá. Y, y además, sí. hay que apuntar que, claro, cualquiera podría hacer ese, ese, ese opening. Pero, pero Ring sí. lo defiende perfecto. O sea, lo, lo hemos visto. Con un, con un dragón y un obrero, luego con el celot en el punto. Y cuando, eh, cuando Soma tenía 50 serlings para atacar, eh, Rain tenía 4 celots. Cuatro celots ahí en la entrada para poder defenderlo. Así que tremendo lo que hemos visto. Eh, no sé, esta, esta partida es muy, muy importante para ver cómo es que cambia. Todo comienza desde, el, desde que el mapa es chiquito. También el tema de la. el tema de la, del drone matando el Prof. Ahí, justamente que quería poner el Forge. retrasando todo. Todo eso es importantísimo. Eso, esos 10 segundos. Mira, todo lo que en el juego en StarCraft, todo lo que cambie de 10 a 15 segundos. Puede cambiar la historia del juego. ¿de? O sea, en 15 segundos salen casi todas las unidades. Y lo que tú podrías tener en el minuto, no sé, en el minuto 5, podrías tener, no sé, pues ponte, no sé, 7 Hydras. Y en el minuto ¿Sí? 5 o 15, esas 7 van a poder ser el doble, tal vez. No lo sabemos, ¿no? Entonces, esa es, esa es la ventana de tiempo importantísima. Si eso se retrasa, esos segundos, por ejemplo, que puede ser una mejora. La, la, la posición cambia muchísimo porque el poder de ataque cambia muchísimo así que esto es lo maravilloso de starcraft tremendo lo que estamos viendo ahí está la gente no lo puede creer años hace ahí están también algunos, algunos coreanos ahí se yo eh, saludando preguntando y esto es español no esto parece como, como que es chile dice ahí está lo, los coreanos <laughs> hablando entre ellos se peinan en Su America broadcast Dice se está light el, el, me parece que él es el presidente del club de fans del Light que siempre nos acompaña y les está aclarando que esto es oh. espa español y sudamericano transmisión sudamericana, así que bueno, bueno, Soma no nos, you no nos defraude de alguna forma, mm. ¿no? Porque esto parecía que era cuatro 0 de pleno, parece que no iba a reaccionar, pero bueno, yo sigo preocupado con el mapa, sigo preocupado con el mapa, creo que Rain tiene una delantera tremenda, tremenda ya. Eh, hacia hacia lo que es Contra Souma 2 a uno Lo tiene Lo tiene Complicadísimo Y bueno Vamos a seguir viendo Entonces esta semifinal Vemos ahí La, la parte de la entrevista Con esta temática Ahí ganando Ganando Rush Ganando la Rush Pero bueno yo, yo yo siento Como dije Que todos están más, más metidos Con un tema De la University Y los pero 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 Que veíamos Como que tú comentabas Mini best Este Rush Que estaba como que Muy muy eh, Vistos por nosotros, ¿no? Ellos, ellos no, tal vez no los hemos visto en estas instancias. Si no, hemos tenido pues un Biso. Un Rain que se han colado justamente. Ellos dos, Están entre los cuatro mejores. Los que se animaron a participar después de tiempo. Y lo tenemos aquí entre los cuatro mejores. visu va a jugar el tercer lugar, por ejemplo. Y Rain está disputando pasar a la final con bastante, bastante buena posición, you. Sí, la verdad que sorprende bastante el, el, el juego que ha podido traer por acá nuestro Simon Ring. Visto también llegaba de no haber podido participar en la temporada anterior. Eh, y hemos tenido grandes nombres que han ido cayendo. Algunos pensaba incluso que el regreso de Jedi iba a a, a imponerse como ser para ya una potente semifinal pero ni mucho menos fue el caso eh, teníamos a un Rush que siendo el de los mejores Terran para la temporada anterior también fue eh, pues avasallado por así decirlo en, en las eh, rondas pasadas eh, y ahora pues en esta en, de ronda de 8 pues le fue mal y, y pues la verdad que han querido grandes nombres y sinceramente yo, yo me esperaba que por lo menos Mini llegase a semifinales eh, siendo considerado que seas uno de los mejores protos por haber ganado la ESL pasada, pero wow, o sea, el, qué nivel, qué nivel cuando llegan por acá nuevos nombres, cuando llegan eh, en, en sentido que vienen renovados, ¿no? Vienen renovados, viene un Rain, viene un Visu, Jeton también. Eh, importante, importante por acá su presencia para esta ESL... Y, y la verdad que pf, ha sorprendido muchísimo desde las primeras rondas, y ya para esta semifinal. Eh, tener a un Soma de esta manera apretado con ese 2-1. Y, y es que rain viene preparadísimo, sinceramente. El conocimiento del mapa, el conocimiento del juego de parte de Soma, esas cositas, esas características que al final dice rain pues la verdad que se proyecta, ¿no? Es como que dice: Pues Soma, va a jugar de esta manera, ya más o menos lo tengo estudiado, voy a responder de esta u otra manera. Eh, con ese Nexus rapidísimo, que claro, como bien comentabas, todos lo pueden hacer, pero solo él lo puede defender contra un Soma que está, pero pff, de los mejores ser, el top 2, si no mal me equivoco. Y, y es que cómo, cómo, lo, cómo lo consigues, cómo lo consigues defender de esta manera, nada más que con un micraso y con una genialidad que, que le está haciendo al rey hasta el momento. Eh, muy buenas partidas ya, finalmente vimos ese más de 20 minutos, casi 30, mm -hmm. ¿no? En esta mm -hmm. tercera partida que fue... Eh, fue epiquísimo. Ahora, me, me sigue latiendo la pregunta. ¿En verdad serán necesarios 30 minutos llegar a un super late game y consumirle todas las bases a un Rain? ¿O quizás no pasar de la, de la línea de 15 minutos y pues tenemos un Soma cayendo? ¿no? Hasta los 15 minutos podríamos más o menos determinar la partida, pero pff, este Battle ha tenido mucho que ver. ¿eh? ha tenido mucho que ver para esta tercera partida. Sí, yo creo que esta partida es como lo decisivo. Esta partida nos va a decir si, si Soma encontró la forma de alargar la partida, de alargar las partidas contra Reign... O sea, frente a esta salida, ¿no? Mm. Eh, esta partida nos va a decir muchas, muchas cosas. Creo que es importante eso. También podría ya sepultar un 3-1 que se ya lo cantado en lo que, cómo terminaría esto. Que en el sumo podría ser un 4-2, quién sabe. Eh, nada, quería agradecer yo a la gente que está ahí en, en, el, en el stream. Está saludando a, lo, a los chicos de Corea que también estaban ahí. Así que eso es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Gracias mm. a Luz y a Keller. Ayuda muchísimo que ellos sepan que nosotros, la verdad que admiramos muchísimo el juego coreano. Y también tenemos mucho respeto por, por su comunidad, ¿no? Así que nada, muchas gracias, muy agradecidos. Yo el viernes comenté un poquito en mi stream estos temas con... Con el tema del chat, y a veces que nosotros hacemos bromas que tal vez a veces no suenan tan bien como, eh, como pensaríamos, ¿no? Y, y, y tal vez eso. Así que gracias por el apoyo ahí a Keller y a Luz con esos saludos por ahí para la gente en Corea. Y bueno, y también nos anunciaron ahí por interno, gracias, eh, gente que habíamos pasado los 500 personas en vivo en la última partida. Estamos cerquita, mm. estamos 495 también, así que no estamos muy alejados de eso. Y vamos hacia ahí, eh. Vamos hacia ahí en la siguiente partida. Gente, muchas gracias. Esto está 2 a 1, así que todavía hay que compartirlo. Hay que pasar ahí a los amigos. Pasarles la voz que estamos viendo esta genial semifinal. Un Proto vs. Realmente un nivel tremendo. Muchas gracias, Manon, por esos balloons. Muchas, muchas gracias también por el apoyo. Todos los balloons, ya saben, van directamente hacia Africa TV porque nosotros ahorita estamos streameando contenido de Africa TV. Estamos como haciendo una réplica del contenido de la, de, de la cuenta principal que es AF Star 1, que es la de Africa TV de Starcraft. Por eso es AF, AF, AF Star Starcraft 1, ¿no? Y es lo que estamos streameando. Y bueno, eh, llega a ustedes gracias a Africa TV en Clean Fit. Como pueden, bueno, como pueden escuchar cuando yo quito la música. Eh, no la pongo porque salen todos los sonidos y demás. Y nos van a salir 50 publicidades en YouTube. Básicamente por eso lo hago cuando lo, cuando lo suban en esa plataforma. Y bueno, yo vamos entonces con la partida que creo que va a ser definitiva. Alegro, mapa 4 y mapa de 4 posiciones también, yo Así es, vamos con esa partida que nos va a alegrar lo suficiente. Cuarta partida, cuarto matchup, 2 a 1, ganando todavía por acá nuestro estimado Rain. Vamos inmediatamente con las ubicaciones. Tenemos en la parte superior izquierda, cerca de la en punto del jugador Protoss Rain, Mientras que abajo, a la derecha, el jugador ser Su ubicación es en diagonal, ya un mapa grande. Para una genial partida, como bien comentabas, podría ser lo que vaya a definir este enfrentamiento a continuación. Bueno, nos va a dar muchas luces, ¿no? O sea, un, un soma, o sea, como tú decías, ¿no? O sea, no vamos a esperar cuatro, cuatro, eh, digo, 30 minutos para eso, ¿no? Bueno, y en Alegro tenemos ahí las estadísticas, bueno, poquitas, poquitas. Ha habido un win simplemente eh, eh, por parte de los Serg. Así que ahí está, lo tenemos a los Serg. En este mapa sale ya Rain a poner ese Pylon. Yo creo que sí, sí, tal cual. Le va a jugar así, en esa ley. En esa ley es la que va a jugar nuestro amigo Rain, al parecer. Y lo vamos a averiguar en el minuto 50 aproximadamente. A ver qué es lo que hace. Si eh, toma eh, la eh, decisión, ¿no? Minuto 30, ¿no? Un minuto 30, 1.30, me refiero. A ver si toma la decisión de construir algo. O, sí, sí, sí. Esta vez va a cambiar. Yeah, bueno. Esta vez cambia el juego. Sale a gate primero, y bueno, eh, qué buena decisión eh, para Soma, que está en, la, en el otro lado exactamente. Así que esto le va a caer, pero bastante, bastante bien. Y bueno, vamos a ver qué hace. Va a salir a poner ese Hatchery, y tendría que estar mucho más cuidadoso el Scout Soma para ver, porque tal vez puede estar pensando lo que yo pensaba: es, va a mantener el juego, pero no, esta vez no. Así que va a salir a gate primero, nuevamente buscando presionar. Pero esto no lo sabe Souma, así que tiene que salir a buscar. Ahí está, miren eso. Está esperando el timing de búsqueda del enemigo. Y bueno, dice, ok, no llega, así que voy a decantarme por la base de la izquierda, ¿no? Ahí está, vemos llegando el obrero de parte de nuestro amigo Rain. Y ahí no sé si lo va a ver con el, con el overlord. No, no lo ve, no lo ve. Así que ahí está, buscando por todos lados. Sí, hace rato recalcar, bueno, Rain colocando la, la Gateway tuvo un gesto como que de amargo, así como que no le gustó eh, quizás su propia apertura, tenía quizás algo mentalizado y al final se fue por algo más, eh, más estándar, algo más tranquilo, quizás con Pylon y Gateway para salir con las agresiones tempranas. Eh, lo veremos a continuación porque sinceramente por acá teniendo en cuenta que hubiera sido un pylon en Scout, hubiera determinado ese nexus bastante rápido que sinceramente se le ve muy cómodo jugar así a rain pero ahora lo tenemos con esa gateway tanto ha cambiado la partida anterior ya en hacerle cambiar el juego de esta manera a un rain que venía muy sólido de ganar un 2 a 0 y ahora lo tenemos pues como una apertura un poco más esto conocida con pylon en gateway una apertura más vista claro está y uh -huh. veremos si con esto pues, consigue las modalidades necesarias para contra un Soma que ya va plantando la tercera expansión. Y, y que sinceramente acá mmm, ya de juego a super late game, me parece que sería una respuesta también buena. Pero teniendo en cuenta la apertura de, de un rey, cambiado ahora su modalidad de juego, quizás el mid game con un push de hidras eh, por parte de Soma, que la verdad se le da bastante bien, podría ser una, podría ser una opción, podría ser una solución y a ver qué tal a ver qué tal le va. Tengamos en cuenta, uh. claro, está la, la distancia que es muy importante. Ring se dejó demasiado ese prof que no sé cuánto llegue a estar vivo y como tú decías, no hizo el beater ahí, el beater reaction que estaba como oh, medio incómodo con lo que está haciendo. Ahí tenemos los celots que bueno, llegan ahí los serlings a, a que voy a hacer las molestias. Uh. Qué importante eso cuando el Overlord en diagonal logra ver el celot lo que, hace, lo que hace nuestro amigo uh, eh, Soma es dejar más larvas. Así que decide también, bueno, tranquilamente poner esa tercera muy rápido. Acá rodean rápido, acaba la velocidad, acaba de morir uno de los celos, se lanza el ataque. Y acá esto podría terminarse rápido. Vamos a ver muy bien cómo salva ahí, cómo mi crea. Pero el gateway tendría que pagar. Vemos todavía metido los breves en la base. Y bueno, posición fea. Esto no le gusta obviamente. Porque está dentro del campo. Que sí quiere nuestro amigo Soma. Uh, Vamos no, o sea, ahí, está muy bien. Esto se hace, Se divide las unidades. Se divide los serlings para poder hacer daño sobre los Zealots. Cuidado con eso, eh. Que Soma se puede lanzar. Ya sí, está, lo vemos. Como cae. Está muy dañado ese Zealot, Tiene que haber Los dos están muertísimos. Y Soma, si se lanza con Serlings, podría llevárselo. Sale uno más, sigue creando muy bien. Acá, acá, hay otro que Qué genio, ¿eh? Para ah, llevarse un celote ahí. Y bueno, jugando estándar, y esto le acomoda bastante bien a Soma. que sale a leer? O sale a leer un poquito. Bueno, no quiere dejar ningún cabo suelto. Sabe que el espacio aéreo es algo que tienen que solucionar contra un rey. Que te puede jugar con corsarios al más uno aéreo. Y, y pues no se quiere dejar esa carta libre, ni mucho menos darle por ahí el espacio cómodo a un rey. Que eh, pues la verdad, luego el cambio de Bill, eh, aún así nos sorprende con su micraso salvando esos tres hilos. Ya en los ha estado, pero. Y esta sonda también mira, cinco puntos de vida. Las unidades de Rey no pueden estar más gastadas, pero las ha utilizado eh, como solo él podría hacerlo. Un scout que dura más de cinco minutos y otra vez le hace por acá la 13-14, visitando la main de un Soma y sacando a pasear cuatro hilos, aún así. Buscará la molestia terrestre. Por acá nuestro estimado Rain le ha dado el tiempo suficiente para que empiece a mandar drones a esa tercera ubicación. Tercera que por cierto no está muy bien vigilada. Solo con cuatro serling contra oscilos, que Solo tiene ganado Rain. Así que esos trabajadores los debe mentalizar. O trae más Serling. O los va. Los va un poco movilizando a una ubicación un poco más cómoda. Cuidado, que ya son cuatro Silos ya Aunque dos están muy, muy, muy dañados. ¿eh? Sí, está. Se lanza el ataque. Vamos a ver muy bien cómo los cubre pero hay que hacer daño, hay que hacer daño. Y esos, hasta los drones se podrían llevar. Vamos a ver, está así muy bien. Muy bien, los separa. El ataque siempre ahí con los drones que están en la parte inferior. Dividiendo las fuerzas por parte de nuestro amigo. ¡Uh! ¡Oh! Se va a comer ahí un drone. Muy bien, pero bueno, le da oportunidad para hacer el ataque acá en los sellos. Ya se lanza con todo nuestro amigo Soma para acabar. Nuevamente el ataque contra los drones. Ha perdido algunos de ellos. Y bueno, vemos ya los canons para proteger. Para proteger la base, tenemos otro gateway para eh, engañar al enemigo. Nuevamente lo está haciendo bastante bien. Nuestro amigo Rain. Pero bueno, un eh, Early bastante, bastante importante para Soma. Vamos a ver aquí. No se debía pasar de y Tendría que apretar un poco al enemigo. Para poder complicarlo. Porque si no, y si le da tiempo. Vamos a ver lo que pasa. Con nuestro amigo Rain. Ahí está juntando ya. Y otro Gateway en la. En la principal. Uy, segundo Star. Segundo Stargate, eh, segundo Stargate Cuidado con lo que pueda hacer aquí Con el daño que pueda hacer nuestro amigo Rain O si sea, acá es como que se está mentalizando Pues voy a, voy a ver esa, Con ese Scout voy a ver la Spira eh, le voy a hacer pensar al rival que voy a hacer un solo un corsario mientras oculto esa segunda. Esa segunda Spire. Acá en principio es como que para suma. Bueno, te tumbo el corsario y me libro del espacio aéreo. Y esa espira pues ya no la voy a utilizar, salvo que quiera hacer un switch a Mutalist. Pero ya tienes a un Rain haciendo un switch con doble Stargate, Tañal más uno aéreo. Muy importante ese espacio que encuentra en Rain, que lo hemos visto en la primera y la segunda partida, reventando un montón de Overlords de un Soma que iba no descuidado, sino que le daba mucha más importancia al espacio terrestre y de aire, pues iba desinflando. Los Overlords caían inmediatamente y a ver si estos Scores consiguen ver ese story, aunque la verdad que está muy complicado porque está en la esquina arriba a la izquierda y lo tiene bien calculado por ahí ese, ese canon. Muchas veces está cerca al mineral Jan. Y esta, esta vez estaba por ahí a la derecha del, del Nexus. Qué, qué bien calculado, ¿eh? Qué bien calculado. Y ahora se va a lanzar este, este ataque terrestre. Divide muy bien por ella. Decirlo obligando a que la Mutalis persigue izquierda-derecha, derecha-izquierda. Y pues la verdad que lo tiene muy bien planeado por ahora, Reign. Tenemos Mutalis, que no son muy buenas contra Corsarios. Y esto incluso, pues Corsario contra Mutalis, yo diría que esto lo tiene bien Reign, ¿eh? Sí, bueno, por otro lado, eh, tiene, tiene con qué responder Soma. Además, me gusta también que ha puesto muy rápido ese sexto hatchery. Así que va a jugar con seis hatcheries. Lo cual le va a dar también algo de competitividad económica contra Rain, Que también vemos, ha, no ha dejado de, de parar de hacer obreros para tener una economía tremenda. Y el momento que sale a hacer las molestias, va a poner nuevamente esa tercera. Así que bueno, vamos a ver si es que este, este inicio medio desventajoso. Le puede jugar eh, a favor a Soma. Vete ventajoso para Rain, obviamente. Ahí está, sigue protegiendo. Uh. tiene un montón de Scorch. Vamos a ver por qué. Los, uh, los um, Overlord ahí, tentadores. El ataque ahí se va a comer, se va a comer. Uf, casi, casi le hace el surround. El ataque ahí está. Vemos el SimCV nuevamente que se hace presente. Un único Sanken para hacer daño. Se acerca el, el Zelot. No pierde de ahí. Sigue por esta parte buscando. Buscando el daño contra los corsarios. Está a punto de llegar. Hay dos cannons ahí que se protegen bastante bien. Así que bueno, nuestro amigo Soma sabe que hay dos Stargates. Y ahora protege mm. la base con los cannons. Qué bueno es Rain para administrar. ¿eh? Buenísimo, Rain para administrar su economía. No gasta en vano. recién ponen los canons y estamos minuto 9 Sí, forzificando no, 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 no. Obviamente, luego de ver por acá un montón de mutalicks. Sinceramente. Aquí hasta cierto punto asomado, sorprendido porque recibió muchísimo daño con esas mutas. Ya para esto tenía mucha cantidad de parejas de Scores, obviamente para darle el combate de los Corsarios. Cuidado que ahora viene el Corsario con un Arconte, Dan, y eso es muy peligroso porque las unidades aéreas van a recibir muchísimo daño para contra un ser. Y estando de caparazón, al no, más no, así el Arconte pega un montón. Cuidado por ahí, los Scores buscan, complican el espacio aéreo por parte del de Rey. Y no consigue avanzar con este aéreo terrestre que en la segunda partida se notó un montón. Eh, y ahora pues lo tienes avanzando solo con Silos Darkonte... Complicado. Quito que por ahí impacte finalmente. El primer Corsario fuera abajo. Le queda 8 en total. Propone el ataque terrestre por aquí. Rain. Y Soma debería tener algo ya planificado. Muy probablemente incluso con alguno que otro Lurker en camino. Sería muy bonita opción. Eh, sabiendo que el rival pues ya no tiene tanto es, el dominio aéreo. Los Corsarios al más uno al aire. No, no están siendo efectivos, ya ¿eh? no, no están tumbando tantos overlords, casi ninguno, mejor dicho. Y el protos no no puede avanzar cómodo. Vemos cómo las unidades de cielo y Arconte pues no quieren pelear un verso sin sus corsarios, porque el reventarle a los overlords es muy muy buena idea aprovechando el de ataque. Dios, cómo le impactó tres, creo, si tres. Como mínimo y esto reduce mucho el, poten el potencial que quiere tener ahí está muy bien jugando con fuego rain pero ahí está decide salir pone una cuarta y tendría que tener más scorch tendría que tener más de ellos porque todavía mm. siguen vivos varios de los corsarios y esto ya lo hemos visto hemos visto el daño que hace y está nuevamente muy bien el ataque contra los sunstorm contra los high templar digo y esto es esto cambia muchísimo muchísimo la, la partida en comparación a las demás. Eh, esto no, no lo veo, no lo veo muy bien para el Rain. Bueno, que se manda el ataque y no hay muchas tormentas únicas, eh. No hay muchas tormentas casi ninguna por parte del jugador Protox contra Lurkers, el El Cidot va a ser derretido. Lo puede pelear un poquito por acá Rain, sinceramente. Con el micro que tiene le va bien. El, el problema es que pues va a estar en problemas, eso. Va a estar en problemas. No tiene tormenta para poder derretir al el jugador esto al jugador ser no la veo, eh. Cuidado, que los corsarios siguen avanzando. Intentan buscar por ahí las molestias, pero pues es que hay un montón de hidras. Las unidades terrestres se van retirando. Intentará quizás por aquí eh, Soma un contraataque que la verdad parece muy contundente. El Protoss que solo tiene dos Templars por ahí en la puerta para poder defender. Eh, me parece que ha visto por ahí el campo más o menos borroso por donde está pasándose el Dark Templar. Lo que significará que tienen que traer algunos otro Overlord porque si no se podría dejar muchísimo daño contra tres bueno, unidades camufladas es este del Protoss. Qué bueno que este tío. Soma, my... y más vale que tema Y ahí está, lo vemos defendiendo. Esto es un GG. Miren, esos 12... Sí, 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 12 minutos 30 y no pudo salir de la base. Se nota cuando no le gustó cambiar, pero tenías que cambiar. No puedes mantener la misma jugada. Ya sabemos, entre caballeros dorados no se puede mantener la misma jugada porque la misma técnica, como se decía, no porque usas lo mismo. Le van a encontrar la forma, son jugadores profesionales, no olvidemos eso, así que tenía que cambiar Rain Algunos en el chat pueden estar renegando y decís, no, debió seguir a lo mismo Tienes que cambiar porque si no, ya, ya te descubren los puntos O sea, este build que hace Rain le, le cuesta, o sea, le cuesta, en el early como vimos en esta En esta ocasión Soma estaba medio preparado también para eso y seguramente que si es que lo vuelve a hacer, va a hacerle el asedio temprano, es importante porque esto es un juego económico... Totalmente... Juego económico... Saco un exo rápido... Y luego lo demás... Pero tengo que aguantar... Esos minutos iniciales... Donde generalmente... Soma también era greedy... Y pensaba que siendo greedy... Es decir... También jugando económico... Iba a poder superar al proto si no había pasado... Ni en la primera... Ni en la segunda partida... Así que... Cambian la tercera... Un poquito eso... Y ahora... En no esta... Voy a Ay, uy, uy, no... Te... Córtame nomás... Y dime... Ya, la música... O el musicote... O di... Musicote... Y yo... Pum... Es que que, que, que como el, como el profe. El profe me comparte el audio que está ahí en esto y ahí me doy ah. cuenta cuando, cuando él lo corta. En cada, aquí tú me estás compartiendo el stream y yo lo sigo escuchando. no Tú lo cortas en el stream, pero yo aquí en el ahí, Discord lo sigo escuchando. Ahí, ahí le sube volumen. ¿Lo escuchas? No. Eh, lo estoy escuchando ahorita aquí en el Discord, pero en, el, en, en África. A ver. Claro, claro. No, 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 pero está bien. Lo que tú escuchas en Discord es lo que va a salir. Al, al público, así que tú avísame nomás. de mí, ya no, no, Siempre ha estado sonando ahí y no, no sonaba. Después, sí, 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 por eso un poco <laughs> no sabías ah, no, si no. avisarte si lo habías cortado no. No, no, siempre va a sonar, claro. Lo que pasa es que para ti siempre va a sonar, pero para el público no. Entonces, tú uh -huh. apenas acaba la partida, tú solo musicote, porque yo me pongo, musicote, me emociono, muchacho. comienzo a hablar y me <laughs> Y me voy me voy en avance Y bueno Yu Hemos llegado al 2-2 ¿Quién lo diría? Dios mío, madre santa ¿Cómo comenzó esto? 2-0 y ahora 2-2 Increíble, sí. eh Increíble, así que esas son las cositas que tiene La ESL eh, Todavía puede quedar 4-2 para cualquiera de los dos Y 4-3 para cualquiera de los dos La verdad, está esto tremendo Y bueno, vamos a ver Cómo es que reaccionan a este quinto match Que viene así, rapidísimo Yu Sí, No tenemos ni siquiera intermedio. Vamos por este eclipse. A continuación, los quiero ver a todos wey, compartiendo. Por favor, no se olviden dejar ese poderoso. Ahí hemos superado más y con diferencia las 500 personas. Muchas gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias ahí a todos los que están mandando sus Starbucks. Gracias a Manu por todo el apoyo. Vamos entonces con este quinto enfrentamiento. Mapa de su ubicación. Tenemos una parte superior derecha cerca a de la una, Jugador de Protos. De color Rojo. Ahora, Rey. Mientras que su rival para esta segunda semifinal abajo de la izquierda de color azul, Souma, con los Surge. Ahí está, listo, listo. Lo tenemos. Y bueno, como ven, eh, comentábamos, mapa eclipse, ¿eh? Mapa super estándar, super, super estándar. Técnicamente aquí más favorable a los Surge. Y obviamente sí. Souma, si es que Reign estuvo retirado, obviamente Souma ha tenido más tarde en esta... En este mapa... Así que seguramente... Va a jugar mucho más cómodo... Es más... Me parece que es pick también... No... Sería ¿Sí? pick de... sino sí, no... De, de... No... Pick de Rain... no En este caso... clave clave Porque es... Sí, Rain bien. es el, el, el impar... Y ahí sí. está... Lo vamos a ver... Y este mapa también... Te da una buena salida... Para lo que Rain estuvo haciendo... ¿eh? Para el juego que estuvo haciendo... Pero pone el pylon ahí... En busca de un gateway afuera... Así que bueno... Vamos a ver... Qué es lo que hace... Toma el mineral... Se lo lleva... Parece que va a hacer... Va a volver a su juego... Y ahí está bloqueando Soma esa parte exterior. Bueno, la, la parte trasera del, de la línea de minerales. Y bueno, vamos a ver por qué salió ahí con ganas de poner algo. Posición de Forge, sí. al parecer. Sí, sí, sí. Así que la Forge forma. y Canon, 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 Rush. Dice el pueblo, <laughs> dice la gente. Vamos a ver. Ahí gas trick para, para nuestro amigo Soma. Que parece que quiere presionar rapidísimo. Y bueno, vamos a ver por qué también podría ser qué es lo que va a hacer aquí. Joder, uh, uh, y lo ve tío. Uh, ¿Qué hace por aquí? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué hace? Ahí está, y lo ve, le ve y lo veo yo, yo. Sí, lo que quiso aquí Ren es el overlord en dirección diagonal perfecta. Va por la parte central, central, central. Eh, y ahora no, lo que hace Soma es, claro, voy a cambiar la dirección del overlord por la parte inferior y me voy a evitar cualquier especie de molestias. Y pues la verdad que yo también miraba un poquito el Cannon Runes Pero también es cierto pues que tienes a un Soma partiendo con pool A diferencia de un 12 Hatchery donde es más vulnerable en el caso Y, y le hubiera jugado aún así esto muy bien por acá Soma No creo que Rain lo hubiera intentado hacer pero también tengamos en cuenta que tiene lista por acá esta forja, lo que le permite pues, salir más defensivo para evitar exactamente estos primeros ataques por parte de un zombie que te presentaba seis serling iniciales. La defensa por parte del Protoss ahora va a tener que ser un poco más, quizás esto por la parte inferior. Esa ubicación del Pylon, creo que por ahí debajo pasando serling, si no me equivoco. Así que aquí lo que tiene que ser registrar es más trabajadores para poder tapar un canon. Es bueno, pero necesita si o si alguno que otro trabajador. Para evitar que ingresen para cada las unidades de Serling y aquí es un lugar por donde, pues, Omar no va a poder pasar en principio. Vamos, no, no debería ni mucho menos intentarlo, sería una locura, a no ser eh, el cuidado por ahí las ondas y scouteando ya los scouts de the Rain. Hay que ser sinceros, duran, duran, un montón de tiempo. Le encuentran a la tercera, le encuentra la tecnología Tier 2 o Den y, y es un factor muy importante en este caso para el Protus. Bueno, esto le da oportunidad a Souma. Souma no se debe desesperar. Va a llegar el overlord mm -hmm. ahí. Miren cómo se ataca a misma, la misma unidad, obviamente, para hacer este, este, esto impenetrable, digamos, la, la entrada hacia la base. Comienza a minar ya. Y esto le da la tercera a Souma y encierra nuevamente. Y es lo que quiere. Va a ser como la, la parte anterior. De alguna forma no te voy a dejar salir. Y está estamos jugando un poquito el juego. De Soma, de Rain Apertura de esta forma, debe tener algo pensado. Es el mapa también que he escogido. Así que ahí lo veremos macreando y macreando. Esa economía tiene que estar. Sabe que ha despegado ya porque está el gateway ahí. Podríamos tener el, el ataque, pero está ahí. Que se aguanta, tiene ya está. Listo, compra algo. ¿Qué compró? Ha gastado 100 Soma, debe ser velocidad de serlings Cuidado con lo que haga y tenemos todavía metido ahí. Uy, lo, lo, lo a correr. No lo va a dejar. A ver si se puede meter. Divide los dos grupos, tío. Y a ver si ataca ahí. Qué bien jugado lo que hace. Se había descuidado ahí. Y le hace las molestias leer. Entonces, en la natural ya sale el primer celot. Y bueno, vamos a ver por qué. Esta vez también el you de, de, de Soma metido en las narices en la base de Reine. ¿eh? <laughs> Sí, va a pasar directamente por toda, por toda su cara, por toda la base natural. Y le va a encontrar cualquier posible cambio de estrategia. Ese doble Stark que un poquito quería sorprender en la partida anterior, pero finalmente pues, no pudo hacer mucho contra esos super scores de, de Soma. Y ahora pues propone Eclipse, sinceramente, Rain. Estadísticamente hablando, no le va muy bien por aquí a los protos. Así que, como bien comentabas, Rain necesita por acá. Quizás un factor, buscar una tercera con rampa muy fácil para poder proteger. Una base a las 11, si es que esto llega a Ley, aunque luego de la tercera partida no creo que Reign quiera un, un late contra un Soma que te, te juega muy 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 bien. A unas macro hat-tricks espectaculares, a más de 150 de hacer que es un montón. Y, y sinceramente todavía me estoy pensando, ¿cuál, ¿qué es lo que tendrá preparado por acá Reign? Claro, está que lo veremos a continuación. Aprovecha muy bien por acá los dos caminos eh, fuera del central. Por abajo y por la parte de arriba, encontrando la natural un poco vulnerable. Y también la tercera, mucho cuidado porque ahí no hay Sherling y estos trabajadores van a tener que ser retirados inmediatamente. Creo que casi pierde por ahí uno de los trabajadores, infiltra por la parte inferior en la base natural, fuera abajo ese Sherling. Necesita más refuerzo, menos mal que tiene para este Spitling. Suma, que regresa a los Sherling. No hay ninguna baja de obreros, pero tener infiltrados protos dentro de tu base son molestias, eh, Jan. Cuidado que podría utilizar ese trabajo. Yeah, esa es. No. Qué bien Justo, jugado, eh. eh. Sí, 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 qué bien jugado. Está. Perder los Sherling, pero también lo tenemos. Llega otro celot Y el detalle es que acá ya los puedes cazar al medio, ¿no? Ya puedes cazar a los celots al medio. Viene ahí el corsario. Ya también se va a llevar seguramente algo. Cuidado. Se... Uy, que pierde el dron. Qué bueno es Rain matando. Pff, mira oh. eso, eh. Otro más. Casi, casi. Ya está el Hyderalix Den. Ahí va a perder. Tal vez pierda algún overlord Tal vez no. Esta sale otro segundo a buscar exactamente lo va a dejar supply block. Y cuidado con esto, ¿eh? cuidado con esto. lo, uh, lo, 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 lo... Ahí a las 5 en punto se pasó el largo. Lo encuentra, va vale, así. Lo encuentra, va vale, así. Y quiere llevarse el botín, ¿eh? quiere llevarse el botín. Pero bueno, se ha comido también la mitad de vida. Soma ya lo sabe, así que tendría que sacar ese Spider para protegerse. Pero cuidado porque también podría hacer las molestias con esos Hydras. Se acaba de quedar su Block en este momento. Tremendo. Entonces, Rain nuevamente haciendo las molestias. Y ahora sale y otra vez, otra ahí en la tercera del parto o sea. Sí, está perdiendo por acá los Overlords Y ese posible push de parte de Soma va a estar eh, complicado, obviamente bloqueado, por no mejor dicho. Y aquí es donde, pues sinceramente, me esperaba una Lear con Spire por parte de Soma, pero no fue ni mucho menos el caso. Probablemente para una, a un Tire Tree con Lurkers podría ser por parte de Soma. Para poder empezar a encerrar al rival en medida de lo posible y evitar pues, que salga con ese montón de pobreza. Pero claro, queda vulnerable por acá el espacio aéreo y ya perder 3 sobre 2 un montón. Va a perder por ahí el número 4, el número 5. Ojito que las 7 tienen que verse obligadas a regresar. Y claro, no vas a arriesgar y mucho menos en convertirlos en Lurkers. si es que claro, esta es la estrategia por parte del Sur. Aunque pues no hemos visto ninguno por el momento. Una cámara de evolución por ahí, la tercera ubicación. Los corseros que se siguen pasando por aquí del todo ya muy cómodo el espacio aéreo que consigue Rain. Un más uno aéreo, si no me equivoco, porque vi girar por ahí la Cybernetic score y pues es más que probable el daño. Más uno, vamos. Y, bien, y a nada. ver, a ver qué, qué planeta qué plan por acá. Soma con esa, con esa tier 3 Inspire por el momento en eh, el espacio aéreo lo tiene complicado. ¿eh? sí ahí está, vemos que logra poner ese sunken pero se complica muchísimo. Soma, eh muchísimo, muchísimo. Ahí vienen los celos, los logra botar con ese Sim y Felizmente. Ahí está también, hubiera perdido ese overlord, hubiera sido tremendo. Y nuevamente, la cantidad de gateways que tiene nuestro amigo Rain, que está jugando más o menos, ha cambiado un poquitín, pero está jugando más o menos parecido, solo que con una economía diferente. Y vamos a ver, porque esto tendría que seguramente traducirse en una tercera muy pronto, mientras que sale Soma. Ella tiene velocidad de los overlords, así que se va a lanzar con todo otro Maker Hatcher y más. Ahí está ese Overlord, que debería pagarlo? Parece que no se percata de ello. Y va a avanzar con todo lo que tiene. El problema ahí está en que descuidas las bases. Y justamente para eso está el DT. Como vemos, listo ahí esperando. Pía de un Overlord, seguro, seguro. No, no se tiene que ir porque también está algo tocado. Y bueno, cuidado porque hay muchísimo gateway. Una locura la cantidad de gateways que tiene con dos bases nada más. Así que planea ir a ese, ese sellout High Templar, básicamente, ¿no? Sí, lo tenemos eh, intentando buscar para acá, mover a los Overlords del ser, apagarle o cerrarle los ojos brevemente mientras es que dar Templar debería haber hecho algo de daño, pero no ha ocurrido nada de esto. Soma lo tiene bien vigilado con esas eh, hidras eh, y, bueno, obviamente salvaguardando en medida de lo posible por ahí los Overlords. Tengamos en cuenta que es una muy buena cantidad de daño con el de tres corsarios al más uno al aire. Y ahora, pues va a tener que un poco dividir por acá las sidras, alguno que otro pegando a los corsales y los demás invertidos contra los fanáticos. Cuidado que ese finalmente lo termina por hacer eh, mucho daño, pero no lo tumba. Rey incómodo con el espacio terrestre lo que quería generar, y ahora sorprendiéndonos con un Templar Drop. Vio que pues había movido mucho a los overlords del sur, y de esta manera pues no va a tenerlos los replicados ni mucho menos por el centro del mapa. Así que se podría estar desviando por acá la visión del sur. Mucho cuidado, Apiar por ahí unos corsarios. Se avecina Rain por la parte inferior hasta el momento, nadie la ha visto. Va a ser un high templar. TT drop por parte del sur. Vemos que por parte del perdón, y vemos que el sur tiene alguna que traída por la parte inferior, pero aún así esto no se podría salvar tan rápido de un storm drop. Y, y a ver por Está, qué bajo. el por otro consigue, consigue, consigue por uh. ahí el, la distracción por la parte superior. Se avecina por ahí la Shadow. Pero no cuanto consigue Jan. No, no, cuidado, cuidado, que estaba, estaba esperándolo, cuidado. No, oh. ¿qué pasó? ¿Qué bro, de parte de oh. lo estuvo esperando y a, se le coló todo el DT también. Y vamos a ver porque lo persigue ya con el Overblur a hacer algo de daño, pero creo que no ha sido suficiente. Ahora va a comenzar a cortar. Creo que el DT cae ahí, cae ahí. sí, mató dos obreros, cuidado porque ese Shadow también tiene, la tiene contada. Muy bien, que le ha matado un montón de obreros. Ese High Templar sigue vivo. Va a caer el Overlord. La distracción por acá. Que bueno, también Rain ha perdido varias unidades. Lo cual no le va a permitir poder poner una tercera tan rápido. Sigue vivo ahí algo. Eh, ah, en bueno, el corsario que acaba de caer. Bueno, va a reventar y salir al ataque ya mismo. Así que no piensa en terceras, sino piensa en salir al ataque. Ya tenemos algunos Lurkers por parte de Soma. Bien pensado por parte de Rain, pero cuidado con eso. No hay economía para el Serge. Se quedó vacío, vacío en la caja. Pero está sacando varios Lurkers. Y bueno, hay dos Observer ahí para defender al enemigo. Mientras que piensa que va a venir con Mutas. Piensa que va a hacer el cambio a Mutas. Y no es nada parecido a la realidad. Y vamos a ver por qué Soma. Avanza también con los Hydras, se van a encontrar el la del medio, a ver si lo ponchan, listo, y caen esos salots. Sí, es aquí Soma van a estar pedir un préstamo a la SuperMente, porque la verdad que se ha visto muy dañado con ese Storm, pero que sinceramente le ha tumbado 5 hasta 6, incluyendo el, incluso un poquito más, ¿no? Porque le lanzó la última Tormenta Sónica contra el Gas, y pues ahí un poquito se sintió la pérdida de trabajadores, algo que tendrá que reponer inmediatamente por acá el jugador ser ¿sí? Y a ver cómo consigue pues, consolidar la línea de economía de una cuarta que ya va por arriba a la izquierda, cerca de las 10 en punto. Uh -huh. Mientras va engendrando hidras casi al mismo tiempo. Esto tiene que ser un locurón. Cuidado por ahí, el transfer ¿Eh? de trabajadores. Está totalmente libre. Por acá no hay muchas hidras. Ojito que los obreros están bastante cerca. Ya oh. eh, esto me preocupa. Le reviente el observer. Bien ahí por parte tío. del Sir. Y le quita la visión brevemente. Pero Rain tiene dos más. Dios mío. Muy bien, muy bien. Por parte de Rain Ahí se pasó de Green y Soma. Sacando un montón. De, de drones, ahora Rain podría poner la tercera, justamente decidió eso entre poner la tercera y cuarta. Eh, la cuarta de, de soma Uy, ahí se come los Hyde. Y nuevamente comete ese error. Souma. Y tiene que lanzarse ahora. O nunca pierde ese High Templar. Ahí estaba muy bien, buena posición. Pero esos Lurkers llegan celots. Pero hay dos doble observer. Esto está complicado para Souma. Vamos a ver si puede. Es un push tremendo. Vamos a morir ese High Templar o no. No lo va a hacer. Vamos a ver cómo sobrevive Soma si es que puede sobrevivir eh. Sí, sí, le estaba, eh, estaba tarjeteando por acá muy bien los Dragon, pero todavía es, necesitaba más tormentación y cama, más eh, defensa por parte de Soma. Rain que sigue mandando más unidades no, no. de refuerzo inmediatamente por la diagonal, un montón de silos. Tiene por acá disponible otra tormentación y que en caso de que las hidras se junten, y chichi, por parte de Soma. Dios, que ataque por parte de Rain y ese ese drop que se sintió muchísimo. Por cierto, ya hay ahí el musicote ahora sí. Eh. Ahora sí. Ahí oh, sí, está, sí, sí, sí. Está, 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 perfecto. Listo, listo. Qué locura, ¿eh? Lo que vemos ahí. Y Rain poniendo ese 3-1 a una partida de pasar en la gran final de la ASL. Y jugando tremendo, tremendo, tremendo. Esta vez cambió el juego y igual así se lo lleva, confundiendo al enemigo. Haciendo mucho daño con los Overlord. ¿eh? Mucho, mucho daño hacia los Overlord, con los Corsarios. Tremendo lo que hace Rain, lo deja en desventaja, lo deja Supply Block, lo limitan la población y cuando piensa que va a hacer la expansión lo que hace es pone todo listo y saca más unidades para ese Super Push. Le fue bastante bien también cuando atacó y bueno, ahí está, lo tenemos, ¿no? Ahí está, miren, 44 los tiene el Surge en ese momento, ataca arriba y siempre el Sidestorm abajo es la idea de cambiarlo, ahí está, le baja 5 primero. Y luego se mete con el DT aquí, vamos a ver cuánto le corta. Tiene 45 y ahora está a 40, 39, 38, 37, se queda ahí justamente. Y tiene otro Sunstore para lanzar, el cual hace que reduzca también nuevamente a 34 obreros. ¿no? Así que ahí lo deja sin economía. Y luego comienzan los pushes. De nuestro amigo Rain para terminar con esto. Mientras que, bueno, Zoom había tomado la decisión de poner esa cuarta porque pensaba que Rain va a seguir haciendo lo mismo, pero no. Rain eh, tenía un montón de gateways en la main y salió con el super push. Y no lo vas a poder parar, es lo que pasó. Así que muy buen mind game de parte de Rain tomando estas cositas en consideración. Tremendo, llevándose ya prácticamente esto. Está a un pie, a un pasito, a un pie de llevarse. Esta partida y pasar a la gran final. Qué que tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Esto va a ser muy loco. Si es que Rain gana la final, imagínate. Esto va a ser uh. loquísimo, ¿eh? Él que prácticamente dijo, bueno, estoy acá porque estoy enseñando. Quiero demostrar mi nivel a los alumnos. Y, este, básicamente, yo a creo los que... Más que nada a las alumnas, ¿eh? A las alumnas ahí. Claro que sí. Así que, bueno, va por ahí, ¿eh? Sí, la verdad que el, 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 el juego que ha presentado ahora, Rain, el, ya obviamente dejando descartado quizás ese tipo de estrategia con un Nexus rapidísimo como las dos primeras, eh, ya lo deja descartado porque es que, claro, ya, ya ha gastado sus oportunidades. La primera que le salió muy bien, y ya la segunda que le sorprendió. La tercera, obviamente, tenía un Soma respondiendo bastante bien. Y para esta cuarta partida, pues. Eh, Todavía sigo en duda, la verdad, el pick por parte de The Rain en el eclipse. El... Pero al fin y al cabo propone este tipo de ataques, ¿no? Y no deja respirar a un Soma, ¿no? Luego de ese drop. Eh, sabía que le había dejado dañado económicamente al ser. Y creo que incluso alcanzó a ver por ahí la cuarta. Y dijo, pues va a ser un ser que va a querer crecer ahorita económicamente. Le voy a hacer daño con el drop y luego no lo dejó respirar, me mandó un ataque con muchísimos Templar bastante bien por ahí las Tormentas sónicas varios refuerzos de Fanáticos y por ahí los Dragones tarjeteando el Lurkers y, y no sé ni, si, ni siquiera se dejó ni medio cabo suelto porque alguno pensaría pues que va a perder los, 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 eh, los Observers que los tarjeteó muy bien a Isoma, pero llegaban dos Observers adicionales ya por parte de Rey mm -hmm. y visión le iba a tener todo el rato es que lo tenía todo bien planeado sí. por aquí este jugador Protoss que genio ¿eh? Monopoly sí, o sea, ahora incluso. O sea sí, son pushes, son pushes medio, medio, o sea medio, no sé si decirle eso pero, pero, es un push Olin. Así también jugaba Soma en la el 9 te metía un, o sea, te metía un, un push que no tenía regreso, ¿no? era o, o gano o pierdo aquí, básicamente eso es un poquito eso, ¿no? Me, me encantó, me encantó en esta partida cómo engañó y es el mind game de Rain buenísimo, ¿no? Pone el obrero, pone el pylon, espera que llegue algo y lo vea. Y bueno, ya Soma se había adelantado, había puesto esa cuarta, así que había reducido la cantidad de, de unidades. Por eso es que Soma no espera en el high ground, sino Soma espera mm. en el low ground, dividiendo ahí, spliteando sus, sus lurkers, pero Soma no esperaba la cantidad. De unidades que tenía Rain preparadas para hacer el ataque porque había más gateway, por ende digo que es un poquito, es un semiolín si lo quieren llamar así, porque tenía más gates de lo que sus bases como tal pueden eh, proporcionar, lo cual le quita la opción de la tercera, pero le da mucha más unidad. Entonces se lanza el ataque, se si la lanza y no. Si ese ataque no funciona, el problema es que el ser va a tener una cuarta. Tú no vas a tener una tercera. Y vas a tener que recuperarte económicamente. Lo, con lo cual es ponerle la tercera, pero darle una economía en 4 o 5 minutos tremenda al Surge y pues entregarte en bandeja. Por eso que es un Semiolín de alguna forma lo que, lo que desde mi punto de vista hace Rain. Y es ganas o pierdes y lo gana, lo toma Rain, no se quiere hacer más tiempo, no se quiere este, ir más allá. Y yo noté eso en la partida que llegamos a Super Late, en la, en la de 30 minutos que. que justamente el build inicial de Rain, este build super económico, con la, con el 2 en exo, la, la, tercera muy rápida y todo lo demás, también me, me huele a que, a que en, el, en el, en Late como tal, eh, se vio un poquito mejor a Souma, ¿no? Un poquito más este con más ideas ahí porque claro, te consume mucho ese opening, ¿no? por parte del Puerto. Bueno, nada, que hemos llegado casi casi a las 600 personas. Vamos con el sexto set, el mapa es Monopoly, y podría ser que tengamos la última partida ya en 30 segundos y esto se termine. O tal vez tengamos algo más infartante y un Soma ganando en Monopoly <laughs> U, haciendo que esto se extienda hasta eh, Metaverse, ¿no? hasta Metaverse, gente. Sería, sería lo fenomenal de hecho. Sí. En eh, Planning Game pasamos sobre los 600, bueno, genial. tuve un pico de 626, así que muchas gracias a todos Perfect. por su compañía y pues buenos días ahí los que van recién van despertando. Muchas gracias, me estás apoyando con un montón de Star Wars. muchas muchas okay. gracias por el apoyo a este a este mini canal, al apoyo de Star está en directamente y veremos esta genial partida. Pues sinceramente aquí era como que el plan de Soma también eh, tengo un montón de lurkers. Le voy a reventar los observers. Y muy probablemente venga con uno o dos máximo. Pero venía con tres. Por aquí, Rain, la visión la tenía muy bien clara. Y el ataque, como bien comentadas, pues si iba a mandar. Es un ataque para matar directamente. Y finalmente lo consigue. Y complicadísima la partida para, para Soma. Y aquí es donde las estadísticas ya van fuera de lo común. ¿no? Estadísticamente hablando, Eclipse era un poquito más amigable para los Zerg. Y, y ahora, pues está totalmente al contrario. Veremos cómo le va aquí en Monopoly, mapa de tres ubicaciones. Epic por parte del jugador Cedric Jan. Eh, partida decisiva más que nada. De esto veremos si Ring gana 4-2, tal como algunos bien comentaban. O tan siquiera, pues aquí, Soma nos regala una séptima partida. Es su pick. Así que esperemos que, que lo gane. Una séptima partida me gustaría, Jan. Sí, de todas maneras, creo que se vea súper emocionante. Y yo estaba haciendo el juego acá. De el, si lo vieron, hice así para que se vea el nombre del mapa. Que tú estabas mencionando justamente Monopoly. Y vamos con este sexto set. Que bueno, debería ser el último para para, esta, para este enfrentamiento. Con lo cual quedaríamos con ese 4-2. Pero bueno, vamos ahí. Vamos ahí entonces. A ver. Y presentamos a los jugadores, ¿sí? Ok, lo tenemos en pantalla. De color verde a la derecha, cerca de las 13 en punto, al jugador Proto Rain. Y arriba a la izquierda, cerca de las 11, al jugador eh, Serge Soma. Último enfrentamiento. El, en este caso sí es que lo gana Rain, pero el, speak por parte de Soma. Así que que nos regalen el séptimo matchup. Sigo y lo seguiré diciendo. El séptimo matchup siempre va a ser el la mejor Monopoly. Estadísticamente hablando, una sola partida no define nada. ya es un winner Ajá. para doser por ahora pero he dicho este tipo de mapas estas estadísticas al fin y al cabo pues se eh, quedan en eso y, y a ver a ver a ver qué tiene por aquí suma preparado quizás una cometida con más mutas directa de economía de un rain que te pueda responder pues bastante avaricioso quizás con ese nexus rápido o un poco más económico eh, teniendo en cuenta que eh, o bueno, daño de economía, ¿no? Con esa apertura con, con que veremos a continuación. Porque aquí soma ya plantar el al número 9. Sí, lo que había si fuera Rain es jugar con Eclipse. Porque este mapa es de tres posiciones. Así que jugaría igual que en Eclipse. La misma idea. Eh, porque la tercera tampoco me parece tan difícil de tomar. Eh, pero bueno, veamos si es que eso es lo que hace. Ahí ha visto el creep. Así que lo que hace mm. es aguantar un poquitín. Muy bien, aguantando un poquitito, sigue ahora metido y ese es el prof, ¿no? Que se mete, que molesta, que no deja al enemigo jugar tranquilo. Bueno, ahí se, se toma, se come unos cuatro golpes al final, ajá, Forge. Sí, va, yo creo que va a jugar igual que, que en Eclipse. Me parece que tiene total sentido por la, la cantidad de spots que tiene este. Spots que tiene este mapa. Y bueno, vamos a ver, sale ya Souma queriendo poner esa tercera. Vamos a ver si se la ha bloqueado o no. No, el, el prof está ahí recibiendo daño. Tiene ya los 6 eh, eh, bueno las larvitas para los 6 serlings, pero vamos a ver si lo hace o no, si se anima o no. Listo, tenemos el Forge y por la forma en la que lo he utilizado podría ser Nexo primero, ¿no? Ah bueno, ahí pone, pone el canon, aunque ha visto que no sabe las larvas para Serlings, para pero bueno, no quiere arriesgar ese rain va a poner va a poner ese ese nexo ese canon primero y luego el nexo. Tal vez por la distancia, no ayuda. De repente por la distancia, mm. como es un mapa de tres posiciones, es más rápido para el surge atacar, así que no quiere arriesgarse mucho. Sí, así es. La distancia para acá es muy importante. Existen, pues, doble. Yo diría dos tipos de camino. La vía rápida, que visitas ese pequeño low ground que está de color un poquito café en el minimapa. O te vas por la periferia, recorriendo la tercera o cuarta ubicación, si lo quieren ver así. Eh, teniendo obviamente un mayor recorrido, pero claro está los Serlings son unidades bastante rápidas y aquí Rain, pues no se quiere dejar el, eh, una posible cometida con Serling en early por ahora y sale por aquí somos un poco más cómodo con ese triple hat -tree, la, la base izquierda un poco más fácil de defender a, a diferencia de esta otra tercera que está por ahí el Overlord eh, es una tercera que obviamente está totalmente expuesta. Así que Soma por acá, un poquito más estratégico, y dice: Bueno, vamos a salir a tomar una tercera que tiene high ground, que se me es más fácil defender. Obviamente que tiene gas, pero en este sentido, pues si es que Rain se le encuentra y sale con alguno que otro silo por la parte inferior, podría llegar un poco más rápido a esa base. Y mientras tanto, pues Soma va a tener que forzar alguno que otro serling defensivo. Y bueno, cuidado porque uf, eh, aquí Soma se la va a jugar con una Hydra muy rápida. Y Rain está enviando por acá la segunda unidad donde inmediatamente encontrará lo que vendría a ser esta hidraden. En busca de la tercera ubicación, finalmente no está la puesta de otro lado, baja la sonda y acaba de encontrar esa hidraden que es bastante importante para determinar la defensa Protoss a continuación. Sí, está, acaba con el obrero, pero se coloca va la main, y va a estar viendo todo lo que hace. Bueno, acá, obviamente, si este es tu pick, si este es el mapa, por algo es. Ahí está, vemos que los Serlings, seguramente ya deben estar por poquito a terminar esa velocidad. Sale el Zealot. el Prof debería alejar un poquito a los, a los Serlings. Y bueno, vemos ahí que eh, ya puede estar sacando los primeros Highlands. Tal vez algo muy, muy temprano, ¿eh? Así que cuidado con lo que hace Soma. Le va a jugar. Ah, este. Vas a jugar Semiolin, te voy a jugar Semiolin. Es lo sí, que tal sí. vez le dice en nuestro amigo Soma, ¿eh? es muy probable. Sí, Tadell ahí lo va a ver con el Overlord creo que tiene una visión tremenda ahí y sale el dragón a complicar, ¿eh? Nuestro amigo Rain, qué bueno que es este, este hombre, qué bueno que es jugando. Buenísimo, ¿eh? Sí, no desaprovecha no ninguna oportunidad de dejarlo en bloqueo a un Soma que te presentaba una Hydra Den que era clarísima la intención del early push por parte del Sur. Y este overlord eh, importante para el ser en este caso porque se va a, se va a ver bloqueado de supply. Eh, las larvas van a estar paralizadas, no van a estar trabajando quizás en su mayoría. Y bueno, quizás a contrarrestar de todo esto, tenemos una leer bastante rápida por parte del jugador Sur. Eh, y no olvidar que por acá el Overlord se había infiltrado a la base principal también de, de Rain. Le encontró la cita a él. Así que ya pues están leyendo uno al otro. Están viendo y cerciorándose la tecnología de ambos players. Y obviamente, pues, reencontrando encontrando un poco raro por ahí los Serrings protegiendo la tercera ubicación a la izquierda. Lo que pues. Comúnmente significa que hay una base extra por parte de Soma en este caso. Eh, muy buena lectura por parte de ambos. Buenas eh, unidades por ir desplegadas, los los hilos, las ondas. Todo tal, el cual dicta eh, un manual de Starcraft de élite, en este caso, de un nivel muy bueno. Y ahora pues veremos el micraso por parte de ambos, ser, eh, ambos jugadores. Puede ser un poquito complicado el paso de ese siglo, pero finalmente no lo consigue. Empiezan a llegar las hidras ya. Veremos qué tanto daño consigue por aquí Soma. Yo creo que Soma simplemente va a macrear hatcheries. Me parece que es lo que va a hacer. Eh, trata ahí de molestar con esos 4 hydras Y siento, siento eso. Creo que va a macrear, va a maquear. va a sacar ese cuarto y quinto. Uy, tenemos doble stargate por parte de Rain. Sabe que le puede hacer daño desde el aire. Así que es lo que va a proponer. Va a caer ese gateway. Y veamos cómo también comienza a hacer daño sobre el Forge. Pega un poquito los hydras y bueno, Rain ahí. Y un poquito lo que decíamos, ¿no? Ese juego económico. Le sale le sale a veces un poco caro. Se lanza con todo el ataque. Ya tiene la velocidad. Así uh, que sale a atacar. Beta, en nuestro amigo Soma. Y bueno, lo tenemos ahí. No, no, no sé en la natural. Se ha puesto algo más. Ahí está. Ahí lo van a ponchar dentro de poquito. El Spider por terminar. Ah, sí, sí. Ahí está. Macro, Hatchery y creo que en ambas. Sí, me parece buena decisión. Es un mapa en el que creo que lo tiene controlado. Y bueno, está. Volviendo a la base. Retornando, ojito, que por acá, si pasan las tiras, el Ciro también podría pasar. El Sim City, y obviamente, defensivo por parte de Suma. Y no tenemos muchas, muchas hidras ya. Aparentemente Suma planea un cambio ahora aéreo. Esto lo hemos visto un poco, casi similar, podríamos decir, en el mapa de Alegro donde teníamos pues a un Rey incluso con ese doble Stargate, bien oculto, por cierto. Y ahora eh, pues mucho cuidado porque están asaltando a la tercera de parte de Suma. Primera sangre fuera abajo se revela por acá el espacio aéreo del Fodor Ser con ese Mutaliz, lo que significa pues que Rey va a verse obligado a pelear mutas contra sus, sus corsales contra las mutas. y en respuesta de esto, pues Soma eh, tendrá que hacer alguno que otros scores extra o quizás un montón, ¿no? En, en esa partida de Alegro, pues Soma hizo, si no me equivoco, más de 10 parejas de, de scores. Porque sabía que el C más 1 al aire pues le iba a fulminar. Por lo tanto, necesitaba diblear muy bien y clonar las parejas de los Scores para impactar a los Corsarios. Eh, por parte del Ser ya no tenemos tantas, ni casi ninguna hidra. Muy probablemente los decidirá convertir en Lurkers para poder defender estas expansiones. Y somos aprovechando muy bien el mapa, llegando por la parte inferior de la base natural del Protoss, ocasionando alguna que otra molestia. L y inmediatamente la respuesta por parte del Protoss, un canon y sacan a pasar por acá a los Corsarios. Mucho cuidado porque no hay, no hay Scores por parte de Soma ¿eh? si sí, ahí vemos que o sea nuestro amigo nuestro amigo Soma toma esa uy ahí está esa decisión se va a escapar que bien jugado como es que se escapa ahí con casi todos los mutas eh, es que este es un mapa para jugar o sea es, es como para jugar aéreo porque es chiquito el mapa uy se comió ahí un, un corsario como el mapa es chiquito te permite, y las bases tienen una posición cercana, te permite un juego aéreo bastante cómodo. Y es por eso que, que Rain abre diferente, pero tiene ahí ese doble Stargate importantísimo, ¿no? Y bueno, nuevamente vemos cinco Gateways ahí dentro con dos bases. Vamos a ver si pone otros más. Otro macro hatchery para suma, otro más. Así que ese macro hatchery le sirve para tener más drones y también para bloquearse de los pushes semiolins que va a mandar su reina. Ahí está, se mete con los miutas para validar los gateways. Miren, mira eso. Le ve además los Stargate, perfecto. Así que le ha visto todo lo que tiene en mente y ahora hay que pensar en reaccionar en contra de ese juego. ¿no? Así que bien, bien, bien jugado por parte de nuestro amigo. Soma, que podría poner otra macro Hatcher y ahí, justamente en esa base, podría poner otra macro. Eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que decide hacer mientras que avanza por acá limpiando esta zona. Rain necesita más economía, se lanza contra los Overblowers y esta vez, Yu, vemos esp espuelas al fin. Sí, tenemos una espora para solucionar el tema aéreo. Que hasta ahora pues está siendo un dolor de cabeza para, para Soma Jain. En dos, tres partidas. Y esta otra, pues no tendría que ser el mismo caso. Necesita responder efectivamente para poder proteger a sus overlords. No quedarse en esos feos super, super, super supply block, diría yo. Porque mm -hmm. constantemente tienes Son Rain barriendo contra sus overlords. Y esto significa pues que no tienes Ser produciendo larvas. Y, y obviamente esto conlleva muy posiblemente a un GG. Es algo que Soma ha solucionado bastante bien. Primero con un juego aéreo, con eh, Mutalisk, descubriendo finalmente por acá y explorando todo lo que tenía el Protoss dentro de un montón de gateways, ese doble Stargate. Y claro, o sea, también veo este mapa para un juego aéreo más cómodo. Pero el, el tema es que ya las iras están llegando a puntito a la puerta del, del Protoss. Ahora... Eh, interesante lo que está proponiendo por acá este push ya con más hidras ha dejado ha desistido del tema aéreo por aquí Soma pese a que es un juego un mapa que también me gusta para el juego aéreo el tema será ya que ya hemos visto como es que cuando Soma junta bastantes hidras las tormentas sónicas eh, le pasan uh -huh. factura un montón y esas unidades caen inmediatamente si otra vez pasa lo mismo Soma diría que estamos a punto de verlo perder A todas esas hidras y cuidado porque Rain comienza a avanzar pero solo con Si quiere tomar reconocimiento acerca de la ubicación Del Sir sure, que por cierto Está casi flanqueando por dos lugares Con mutas molestando por la parte inferior Evitándose uh, ese push Puede uh, ser Debemos avanza visto, ya eh? Se planta, se planta ahí, como vemos Si sí, se va a meter ahí a la main, cuidado porque hay triple Triple Kano, cuidado Bueno, lo decide uh. mejor y se va a retirar por acá. Parece que también... ¡Uf! que, que, bien, que bien jugado! Buena decisión. ¿eh? No era para lanzarse ahí. Un se lo iba nada, sí, Se lo iba a electrocutar. Y bueno, luego iba a poner esa cuarta <laughs> sin mucho problema. Ahora Rain puso esa tercera. Y est está jugándolo inteligentemente. Está jugándolo inteligentemente. Cuidado acá que se puede dejar. Tiene que bajar los, los Hyderas muy bien. Haciendo el ataque en la puerta. Los Corsarios uh. que se deja varios de ellos. Hoy tenía ocho. Ojo mm. que tenía 8, ahora se queda con 4. Y esto siempre va a retrasar. El perder corsarios, el perder este, unidades así medio a lo tonto. Siempre va a retrasar el push que busca hacer. Para eso, Rain hace las mejoras y todo. Vimos que está ahí haciendo siempre ese avance. Pero sí es que se deja unidades importantes. Para el nuevamente, vemos ahí. Quiere salir. Ya llegan los lurkers, you y este. Esto pues lo, lo, lo comienza a tomar un poco mejor. Soma, que se va a lanzar ahorita al ataque, eh, aunque ve las unidades y nuevamente va a intentar. ¿Qué, qué es lo que hace? Se dejó los Overlord de ahí, trayendo, atrayendo ahí los corsarios, pero se queda Supply Block. No sé, no sé si tenía que mandar cuatro yudas. Uh, de repente puedo mandar alguno menos. Se dejó ahí los mm. Overlord y se queda Supply Block, lo cual no es bueno. No es nada bueno. Sí, quer querría comprobar quizás también la ubicación de los Tempers Si estaba por ahí el protos esperando. Al, al drop dejando alguno que otro eh, pero sinceramente sí también me hubiera gustado quizás solo enviar necesariamente eh, uno pero esto también significaría pues que el protoss no va a caer en una especie de trampa movilizando a todas sus unidades con 3 4 overdoses como que mira te voy a tropear pero no es ni mucho más el caso quieren jugar este especie de esta especie de, de saca mental por así decirlo y ahora, pues todo se va a reducir en este ataque, Jan. Muy importante porque no hemos visto muchas bajas de Templar por parte del Protoss, que está muy bien preparado. Y por parte del Ser, eh, Soma. Un poco de Ojito que tenemos el impacto. Sí, sí, sí. Salieron. Qué buena, oh. qué buena posición para atacar de parte de Rain. cómo reduce la población de Soma. Solo le falta ahí hacer el daño en la economía. Se plantan los Lurkers. Y cuidado porque el push es fuertísimo. Ese y puede caer. Se acomoda Souma, sabe que un, un Impact 3 no podría terminarlo, solamente quedan 2, 3. Muy bien, se lanza el ataque, cuidado, mucho cuidado, oh. cae el Observer, tiene que ponerlo el otro ahí, tiene que ponerlo adelante. Es la cuarta, es la cuarta, no se puede no se puede dejar las unidades, tiene que aguantar más tiempo You para que pueda, eh para que pueda tratar de parar ese push. Eh. Sí, sí, centro, el el centro. Centro, sí, sí, toma el centro, sí, 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 hizo oh. sí, un drop hace un momento. Y tomó el centro de nuestro amigo soma Así que buena idea. Por eso es que no se desespera. Tranquilo, sereno, muchacho. Yendo hacia Hive. soma no se desespera. ¿eh? Muy bien. Rain, que ahora va a validar. Porque dice: No puede ser que esto sea tan. Se quede tan tranquilo. Y bueno, Rain aprovechando ese push para poner su propia base también. Así que el que está una base por debajo. Todavía, eh. 2-1 de las mejores Valprotos. Ese 2 1 la verdad que tanquea un montón por aquí con eso, Reign. Y consigue aguantar lo suficiente para contra Lurkers. el que finalmente por acá le encuentran la base central al jugador eh, Sir. El tema es que, claro, acá Reign va. Si quiere saltar la base central, va a necesitar, sí o sí, fijo, alguna que otra Shadow. El tema también uh -huh. es que, bueno, dejándolo fuera de la base central, no es que haya obreros, Dan, tampoco es que uh -huh. si por aquí Soma lleva unidades, pues luego, como las sacas instantáneamente. Y Rey acaba de abusar de todo esto, va a saber de que pues Soma va a estar un tanto concentrada y queriendo llevar por ahí unidades al centro, más que nada obreros, y va a eh, asaltar la base natural y también la tercera, mucho cuidado, porque aquí la partida de Soma la tiene pero eh, complicada, no tiene que desesperarse como bien comentado, ojitos que se manda por ahí con las hidras, buscando impactar contra los eh, observers, muy probablemente lo quiera buscar, por aquel ojito que no consigue colocar los para poder bloquear el espacio de la tercera, muy complicado por aquel enfrentamiento, a los dragones que casi se lanzan a los trabajadores que no saben por dónde andar, la tercera de Soma. Que sigue siendo por ahí reventadísima. Ojalá los que hayan salido a tiempo para poder defender a la hojita que ven por acá perdiendo alguna caternidad lo extra. Y no están refuerzos por parte de Soma, no hay. Eh. No, 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 está hecho, está hecho Soma. No no veo forma posible que pueda pagar esto. Lo, uy, cuidado con los High Temples porque se le puede dejar. Ha hecho mucho daño. Es que lo que pasa es que el daño económico que ha logrado Soma. Digo, Rain sobre Soma es tremendo. Sabe que ha puesto esa cuarta y es por que se lanza al ataque. Mira, la población ya dentro de poco va a estar duplicando y vamos a tener un Soma al parecer eliminado por Rain. Rain va a estar en la final. Así que vamos a tener Light Rain, gente. Qué tremendo el nivel de parte de Rain, Tremendo lo que hace la población al doble. Sí, por aquí, se que no hay refuerzos. La economía central era, bueno, la base central era una opción. Pero no iba a dar mucho tiempo para acá. Soma intentando salvaguardar lo último, colocando un montón de sankens colony. Pero Rain que responde con Sashatel. Se la encuentra y GG por parte de Soma. Pasa Rain a enfrentar a Light para la gran final. épico Rain en la final. Entonces, rápido. ahí está. El musicote hay que quitarlo ya, rapidísimo. Va a estar listo, perfecto. Reign en la final, gente. Acaba de ser eliminado Soma dentro de unas partidas muy geniales. 4 a 2. Fallamos estrepitosamente en el resultado. Pensamos que se le iba a Soma, pero bueno, Reign ha probado su tesis. Así que le ha ido bastante, bastante bien. Ahora se tiene que preparar contra Light. Se nota que este hombre se prepara tremendamente contra el enemigo y Light. Lo van a haber dormido. Ojalá que no, ojalá que no. Tremendo lo que está haciendo. Gran trabajo de parte de Rain que está en la final, tío. Es algo realmente tremendo lo que, lo que está haciendo. Rain lo que está haciendo es tremendo en la final. ¿Qué? Lo tenemos de vuelta y a la final directamente. No ha estado ni mucho menos fácil el camino. Pero épico, épico, épico verlo a este hombre llegar. Y aquí tenemos pues, el avance por parte del Brutus desde la derecha, pero también generando mucho daño desde la izquierda con ese contingente de fanáticos. Vemos que por acá existen un montón de dragones ya, es que están armadura al más dos. Estos sí los hidrados aguantan, pero lo que quieren las hidras de, de Soma, pues queriendo hacer el daño suficiente que claro, vas a tener eh, Lurkers contra Dragones y por la izquierda tienes Hidras contra Silos. Quizás debió ser lo contrario, pero aún así es que, ¿cómo paras esos 172 de pola con 130? Es que no hay, no hay manera. No hay manera. Y se repetirá la, lo que pasó en la final del KSL4 cuando Light le ganó en la final a Rain 4 a 2. Volverá a pasar lo mismo. ¿Qué será? ¿Quién sabe? Final entonces entre light y rain, gente. Este sábado que viene. El próximo sábado 9 de abril. Acuérdense: sábado 9 de abril, 5 de la mañana, Perú. 6 de la mañana Bolivia y Chile. 7 de la mañana, Argentina y Uruguay. Gente, no se lo pierdan. Gran, gran final entonces. Que vamos a tener este sábado 8. Sábado 9, digo. Sábado 8. Lo estoy mandando al sábado. Ocho. al 8 <laughs> Sábado, sábado, la cuestión. Sábado. Eh, interesante, interesante este, este matchup. Y, y Rain que viene, pero a partir. Literalmente, mira cómo va el baile del dragón por ahí. Eh, épico. Épico, sinceramente. Muchos por acá, con favor, aquí va a ganar Soma, incluyéndolos nosotros. Sí, sí. Eh, pero Rain es que acá, como era el último enfrentamiento contra un Sir, ha revelado todas sus cartas, lo teníamos jugando con un Nexus bastante rápido, con economía sólida en las primeras partidas, Modestia Aero Terrestre después. Eh, genial, 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 genial por acá. Todas las cartas que se ha jugado Rain para contra un Zerk. Y no me sorprendería mucho ver algo brutal contra Light en la final. Vamos con la entrevista. Sí, vamos a ver qué dice Reign ¿Qué dice Reign uh -huh. Bueno dice, te vemos en una final después de mucho tiempo, después de ese gran descanso. Se nota que tu juego, se nota que tu juego está en forma perfecta, eh. O sea, ¿Cómo te sientes estando nuevamente? ¿Volviste a jugar y vuelves a una final? ¿Cómo es eso? Bueno, ju. bueno, ju. bueno, está lo que dice es está un poco movido, o sea, que está como motivado, movido. Eh, que usó muchísimo el poder de los High Templar también, en la combinación con los Corsarios fue importante para él. donde ya ha jugado algunas veces también contra el Souma... Y se sentía confiado por eso también. Los caster le dicen... Eh, muchos fans... Muchos fans deben, deben pensar que estás en lo correcto cuando hablas del talento. Bueno, ¿lo van a cortar? Dijeron... A ver, tus últimas palabras para los fans. No le van a decir nada más. Creo que como es un... Suena un poquito arrogante... No sé si no quiero preguntarle nada más. Bueno, lo que dice Rain es que sabe que puede jugar mejor de lo que lo ha hecho. Y, y bueno, va a tratar de jugar mejor de lo que esperan sus fans. Y le dice, tu oponente siguiente es Light. Tu siguiente oponente es Light. ¿Qué piensas sobre esa final? Bueno, hablas... Habla, dice, ya le gané a Rain 2 a 1 en la, en la ronda 16. Oh, es cierto, tío. Bueno, ahora es un best of seven, así que necesito solo prepararme un poco más. Me siento confiado. Sí, se siente confiado de ganarle a Light en la final y si, tiene, si se prepara... Se prepara bien, simplemente lo toma. Eh, toma el trofeo. <laughs> Está agradeciendo a, a Sharp y a varios jugadores. A Axel y demás. A sus par practice, practice partners, ¿no? Sus compañeros de práctica. Muchas gracias a todos. A todos los que están viendo también el stream. también gracias a mi a mi universidad ysu university así que está agradeciendo agradeciendo al universidad de Starcraft a su equipo y gracias por, a todos los estudiantes por apoyarme Eh, le dicen gracias por estos grandes juegos felicitaciones por estar en la final de la ESL 13 será muy interesante ver una final contra light eh, tengo una gran sensación de que voy a voy a voy a ganar voy a ganarle al aire en la final voy a tomar esa final va a ser épica esa final eh Va a ser épica esa final. Yu, uh, teniendo a un Rain contra Light, va a ser épiquísimo. Rain también es buenísimo contra Terra. Recordemos que practicaba mucho con, con flash, flash. Así que ahí está, a 4-2. El Today's Result se va a Rain a la final. Soma va a jugar contra Visu, ese tercer lugar. Así que eso es lo que se viene. El Visu el Bisu Soma lo tenemos este martes. Siguiente gente, así que no se lo vayan a perder por nada del mundo. Viene, viene ya esta, esta, este siguiente enfrentamiento y luego el sábado la gran final de la ESO. Yo. Así es, Jan. Eh, muy, 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 muy impactado con lo que hemos visto el día de hoy. Sí. Yeah, y eh, de asumir que la final va a ser alucinante. También eh, recordar que con esto, pues no vamos a tener un, una especie de tercer lugar Mirror Match, sino que vamos a tener una final de protos Y un tercer lugar. Pero ser lo que pone más divertido estos enfrentamientos que veremos, pues, durante estos dos últimos días que nos quedan de esta hermosa IENSA, el que nos trae lo mejor del StarCraft, nos trae a los grandes titanes, los eh, Master Buster Duster. De el StarCraft, lo tenemos ese póster. La final se pone nada más la piel ahí de gallina. Ya tan solo a ver esta, esta final, Reign contra Light. Ya saben, el día 9, ahí está la fecha para que no lo confundan. Día 9 va a ser esta gran final, va a ser épico, como no tienen duda alguna. Así que a ponerse, yo creo, desde ya, Jan, ¿eh? desde ya tienen que ponerse el despertador porque esto va a estar, pero uf. encima y es sábado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se vuelve a repetir, Hugo, el, la final de la KSL4. Rain contra Light. Vamos a ver en estas condiciones. Light, eh, digo, Rain dice que es el que se lo va a llevar. Así que vamos a ver si es que lo hace así. Y por otro lado, también voy a recalcar que eh, hace dos, ya dos, dos, finales que se repiten. Esta es la segunda vez que se va a repetir el Protoss versus Terran, ¿eh? Así que la última final fue Mini Rush. Y ahora tenemos este Ring Light. Así que ya dos finales que los Zerg no están. No están en la final. Así que bueno. Eso es entonces. Gente, nada. Muchas gracias. Gracias Yu. Creo que ha sido una bonita transmisión. No sé cuánto tiempo. Casi, casi. Bueno, dos horas cuarenta y cinco tengo por acá. Estoy grabándolo en 4K. Pero creo que es imposible subirlo. Ese video a pesar más de 15 GB. Muchísimo más. Así que creo que van a recibir solamente el VOD todos los demás, así que hasta que lo suba, lo mande a Corea y lo baje, creo, y lo suba a YouTube y YouTube lo, tra lo, <laughs> lo, trans lo convierta, es, creo que inviable. Bueno, nada, tus palabras finales mm. ya para cerrar esta transmisión, yo. Sí, si pasa todo eso, fijo, se va a subir después del final de ISR, así que no, ya no lo hagas. Sí. El... <laughs> nada, increíble, increíble esta, esta segunda semifinal, repito. Eh, va a ser increíble para lo que vamos a tener eh, mucho después, el tercer lugar y luego la gran final. Va a ser estupendo. Y, y también muchas gracias a todos por el apoyo. Gracias también a ti, Jan, porque. Eh, tomarse hacerse un esfuerzo levantarse estas horas es eh, es muy bueno pero todo sea por el amor al starcraft todo sea por estas geniales partidas junto a más de 600 personas que rompimos por ahí eh, una barrera Muchas que gracias. está siendo bastante bastante complicada pero gracias a ustedes por todo el apoyo nada más ya eh, muy bonitos enfrentamientos y veremos el tercer lugar después y nos encontraremos los tres para la final no ya la había anunciado es. así que así es de todas maneras, Yu, va a ser genial eso vamos a tratar de hacer lo mejor posible gente para que bueno, sea un espectáculo y no sé cómo va a ser eso, la verdad que cuando nos agarra la emoción y es la final, o sea, va a ser tremendísimo <laughs> Yu, eh. eso va a ser sí. pero épico, épico así que va por ahí nada, gracias a ti también, el, el esfuerzo lo hacemos ambos, lo hacemos nosotros lo hace Dead también y lo hacen todos los, todos los que están también levantándose a ver, obviamente no es lo mismo y demás pero mm. bueno, es parte, de, es parte de esto, lo hacemos obviamente con esa pasión. Y nada, gracias a ustedes por ayudarnos a llegar a los 500, es lo que necesitamos, porque es lo que nos pide Africa TV. Eh, en realidad es eso, básicamente, 500 espectadores. ya vieron que varios coreanos se sumaron al stream y viendo qué, qué pasa acá, este, <laughs> qué está pasando, ¿no? Una cosa así, como sí. parte de. <laughs> Esta referencia a la paisana ahí por sí. parte de, de, de los coreanos. Así que nada, gente, muchas gracias. Les agradecemos un montón su, su apoyo. Y nos vemos este martes 5 eh, y no se olviden, el sábado 9 es la final. Sábado, sábado, repítelo, repítelo conmigo. Sábado 9 de abril. Sábado 9 de las, abril. Está a las 5. De la ¿Cuántos dedos tiene tu mano? 5, 5 deditos, por favor, porque siempre preguntan la hora. A las 5, amigos, 5 en Perú. 6 Chile y Bolivia, 7 Argentina, Uruguay y bueno, 4 de la mañana en Centroamérica, que siempre los amigos de Centroamérica dicen, nunca nos, nunca nos toman en cuenta. Bueno, ahora sabemos, Centroamérica, 4 de la mañana, me parece que excepto Panamá. Pero bueno, eso es entonces. Muchas gracias a todos. Gracias, yo Entonces finalizamos con eso la transmisión. Que tengan un buen no sé. día. Y no se pierdan la idea es el que ya no falta nada, solamente dos fechas. Tercer y cuarto lugar, Bisu Soma. Y el, la final, el 9, ya saben, sábado 9, Light Rain, como está por acá, ¿no? Así que eso es. Listo. Nos vemos sí, entonces. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.